Muy buenos días a todas las personas que se encuentran aquí en este recinto, a las alumnas de la institución educativa, darles la bienvenida, invitarlas a que, si quieren acompañarnos, se ubiquen, se sienten. A las personas que se encuentran en la transmisión a través de las redes sociales, un saludo cordial de parte de la Administración Municipal, de nuestro alcalde Guillermo Eduardo Aldana Dimas. Un placer estar compartiendo con ustedes de manera presencial y en medios digitales en esta rendición de cuentas del año inmediatamente anterior, del año 2021, de la empresa Aguas de Facatativá y en Desarrollo. De parte de todo el equipo de trabajo de la Administración Municipal, de la empresa Aguas de Facatativá y en Desarrollo, un agradecimiento cordial por estar atentos a este llamado. De todas maneras, a las personas que no pudieron venir o que no están en esta transmisión en vivo, pueden ver toda la información luego en la grabación que se va a mantener en redes. Haciendo este trabajo de gestión, haciendo nuestra rendición de cuentas que debemos hacer hacia la comunidad, contarles los avances, los logros y todo el trabajo que se ha realizado año a año. Esta oportunidad estaremos hablando desde las dos empresas en Desarrollo y Aguas de Facatativá de los logros, las gestiones y los planes de trabajo que se realizaron en el año 2021, sus metas, los alcances y todo lo que se ha gestionado en pro del desarrollo de Facatativá y del bienestar de la comunidad. A todas las personas que se encuentran acá, mil y mil gracias. Hoy tendremos esta agenda que les decía, primero estaremos estableciendo esta comunicación y este diálogo con la empresa Aguas de Facatativá y luego con el desarrollo. Para iniciar, vamos a brindar el respeto a nuestros símbolos patrios, por eso quiero invitarlos a que nos pongamos en pie para que entonemos el himno nacional de la República de Colombia. Entonemos el himno del departamento de Cundinamarca. Nombre olvidar,
Entonemos el himno de nuestro hermoso municipio Facatativá. Extendemos el saludo cordial a la mesa principal, a Miguel Cordero, gerente de desarrollo, a todo el equipo de trabajo que hoy venía a contarnos esos avances del año 2021. Igualmente, extender ese saludo a la empresa Aguas de Facatativá. A su gerente, Freddy Alberto Gómez, a todo el equipo. A contarles a ustedes, comunidad, a entregarles ese balance que debemos hacer siempre y cómo se gestionan los recursos públicos de la comunidad en pro del beneficio de todos. Hoy vamos a estar hablando de los avances que tuvimos en pandemia, cómo se respondió a esta emergencia para garantizar el agua en todos los lugares, cómo se han tenido en cuenta estos lugares en los cuales a veces se dificulta el acceso al agua y cómo hemos llegado para siempre brindar de manera efectiva el suministro, de igual manera el alcantarillado, todas estas gestiones que se han realizado desde la empresa con este gran equipo de trabajo que, como ustedes han visto, lo que siempre hemos tenido es una respuesta efectiva. Hemos podido acudir a los llamados de la comunidad en cuanto al alcantarillado, con el Bactor, con las rejillas, la puesta en marcha de diferentes iniciativas de la empresa Aguas de Facatativá y todo el tiempo brindándoles a ustedes la facilidad que tengamos el suministro constante a pesar de las emergencias. Igualmente, en desarrollo nos estará comentando cómo ha sido su gestión como empresa en Facatativá, cómo ha sido el balance rentable, cómo ha sido el acompañamiento, la administración y la ayuda a la plaza de mercado, que la vemos fortalecida y con un acompañamiento constante. Y todo esto se los vamos a estar contando en el día de hoy, esperando que ustedes estén muy atentos, que compartan esta información, a lo cual los invitamos precisamente a compartir la transmisión en Facebook. Al final estaremos recibiendo sus dudas e inquietudes por medio de un formato y a las personas que están en la transmisión les compartiremos por medio digital un formulario para que puedan diligenciar y las respuestas a todo esto se darán algunas en esta rendición de cuentas de manera presencial. Y todo el resto que no se responda en esta transmisión lo haremos de todas maneras por el medio en el cual llegaron, en el formulario y en la hojita que les vamos a dejar acá de manera presencial están sus datos. Nos dejan el teléfono, nos dejan el nombre, nos dejan el correo electrónico y vamos a responder aquí en el recinto tal vez una, dos o tres preguntas. El resto que nos dejen las haremos llegar las respuestas por medio de correo electrónico o cualquier canal que nos sirva para poder comunicarnos con ustedes. Es decir, todas las preguntas, todas las inquietudes serán resueltas. Solo algunas aquí en el recinto, pero todas serán resueltas
porque precisamente para eso estamos, para rendirle cuentas a la comunidad, para responder sus inquietudes. Y para empezar con esta rendición de cuentas, quiero darle paso al equipo Aguas de Facatativá y por eso quiero invitar a micrófono al gerente general, Freddy Alberto Gómez Quiñones. Gerente, bienvenido. Gracias, Michael. Muy buenos días. Una cordial bienvenida a cada uno de las personas que están participando en este evento que ha sido convocado con el ánimo de hacer la rendición de cuentas de la vigencia 2021. Un saludo muy especial al doctor Miguel Ángel Forero, gerente en desarrollo, a todo su equipo de trabajo, a todo el equipo de prensa, a Michael y a todo el equipo que nos están acompañando. A los presidentes de Junta de Acción Comunal que se encuentran presentes o que están vinculados por el link de Facebook. Igualmente, un saludo muy especial a todo el equipo de la empresa Aguas de Facatativá, a los subgerentes, a los jefes, a los directores de las áreas. Un saludo muy especial porque es con el equipo que hemos realizado las diferentes actividades que hoy permiten hacer la presentación de este informe. Igualmente, un saludo especial a la Junta Directiva, a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva de la empresa Aguas de Facatativá, al señor alcalde, el doctor Guillermo Aldana Dimas, presidente de la Asamblea General de la Junta Directiva, y nuestro alcalde, quien ha estado permanentemente haciendo acompañamiento y apoyo en cada una de las actividades que hemos realizado. En primer lugar, quiero resaltar que este es un trabajo de equipo, de cada una de las sugerencias y de las áreas de la empresa Aguas de Facatativá, en momentos que han sido bastante críticos. El año 2020 no presentamos informe, de todos conocido el tema que se presentó con la pandemia, lo que obligó al gobierno nacional y a nivel mundial a tomar unas acciones de aislamiento y que impedían que este tipo de eventos se pudieran realizar. Eso también durante el transcurso del 2021, hasta que ya han sido levantadas la mayoría de las acciones preventivas, de manera que hoy presentamos un informe básicamente del año 2021 de la ejecución, pero voy a hablar de unos temas muy generales de lo sucedido en el año 2020, que se inició con una pandemia más o menos en el mes de marzo. Todos fuimos sorprendidos con lo que estaba pasando a nivel mundial, y las medidas que se fueron tomando poco a poco, lo que generó aislamientos de tipo preventivo o aislamientos para efectos del tratamiento de una enfermedad causada por un virus que desconocíamos absolutamente todos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud no sabía la forma de abordarla, de tal manera que los primeros meses fueron un poco erráticos y de investigación, y obligó también a la empresa Aguas de Facatativá a realizar un aislamiento de gran parte del personal, lo que necesariamente afectaba la prestación del servicio en la medida en que eran menos los funcionarios que estaban laborando. Algunos de ellos se encontraban aislados por medidas preventivas y otros porque estaban en ese momento, habían sido atacados por el virus del COVID-19. Pero pienso que esta situación que se presentó ayudó mucho más a integrar el equipo de trabajo y permitió consolidar con el equipo restante todas las acciones necesarias para poder abordar la prestación del servicio con el propósito de mejorar permanentemente. Posteriormente tuvimos otro evento que tampoco contábamos con él, que fue la sequía que se presentó, sequía que inició con una alerta temprana, posteriormente una alerta amarilla, naranja, y para la empresa Aguas de Facatativá una alerta roja, lo que implicó que todo el equipo de la empresa Aguas de Facatativá estuviera involucrado en las acciones para continuar brindando la prestación del servicio de agua. Hay que aclarar que cuando el agua escasea debemos acudir al suministro de agua por medio de los pozos profundos, subterráneos, lo que implica un mayor costo de energía, un mayor costo de insumos químicos, y necesariamente se disminuye
la posibilidad de suministrar a todo el, a toda la población facatativeña, lo que nos obligó a utilizar carro tanques con el apoyo de la gobernación, con el apoyo de la Policía Nacional, del Ejército, del equipo de bomberos y de cada uno de los cuerpos de socorro presentes no solamente en Facatativá, sino en el departamento y aún a nivel nacional. Contamos en este proceso con el apoyo de más de 15 equipos carrotanque que suministraban permanentemente el agua. Se atendieron 63 zonas del municipio de Facatativá y se entregaron aproximadamente 10.282 metros cúbicos de agua en los diferentes sectores. Igualmente tuvimos, ya una vez superado este proceso, se presentó también un problema con un atentado que se hizo al oleoducto que conduce el hidrocarburo hacia Bogotá en el sector Los Manzanos. Este derrame de hidrocarburo obligó a tomar unas acciones inmediatas en la medida que se preveía una contaminación de los afluentes que llevan el agua a los embalses, lo que nos obligó obviamente a cerrar las compuertas y empezar a utilizar el agua de los pozos profundos. Esta crisis también fue bastante álgida en la medida en que la empresa ni ninguno de los entes a nivel del municipio tenía los elementos suficientes, las pruebas de laboratorio para determinar el nivel de contaminación, lo que obligó al apoyo por parte del departamento y por parte de la empresa CENIT, que era la propietaria o es la propietaria y una subsidiaria de Ecopetrol manejando estos hidrocarburos. Fruto de esta situación se suspendió el suministro de agua, la toma de agua de los embalses y se acudió al suministro de agua de los pozos profundos y adicionalmente la entrega de carrotanques. Se hizo con carrotanques doble troque y con toda la flota presente en el municipio, lo que permitió también asumir esta eventualidad, obviamente con los rigores de las limitaciones, pero se hizo de una manera también oportuna y dando gratitud especial a todo el equipo de la empresa Aguas de Facatativá, adicionalmente al Cuerpo de Bomberos, al Ejército, a la Policía, al señor alcalde, a los diferentes secretarios y a toda la administración pública que se aunó a los esfuerzos que estábamos realizando en este momento. Igualmente es de destacar como una de las actividades prioritarias que se realizaron la instalación de 1.862 micromedidores que se realizaron en algunos sectores de Facatativá para efectos de reemplazar aquellos que se encontraban en mal estado. Esto como fruto de un convenio que se hizo entre la empresa Aguas de Facatativá y las empresas públicas de Cundinamarca. Adicionalmente, una de los resultados más positivos que se venía trabajando de administraciones anteriores y que se logró su cristalización en esta administración ha sido el de la reposición del pozo profundo Deudoro a Ponte, un pozo profundo que en la actualidad suministra entre 90 y 100 litros por segundo y que permite que Facatativá y que la empresa Aguas de Facatativá esté preparada para asumir una contingencia de escasez de agua o de algún periodo de sequía. También hay que destacar que el año pasado, en el mes de junio, se dio acta de inicio a la construcción de la PETAR de Cartagenita. Uno de los problemas de los cuales adolece el municipio es que los vertimientos que son arrojados a las redes de alcantarillado van directamente a las quebradas y a los ríos aquí en Facatativá, lo que va a llegar finalmente al río Bogotá, generando un nivel de contaminación bastante elevado. Esta construcción de la PETAR de Cartagenita va a permitir cubrir aproximadamente el 30% y el tratamiento del 30% de los residuos del sector de Facatativá, cubriendo los sectores de Cartagenita, Mana Blanca y San Rafael. Igualmente, una gestión que se ha venido realizando muy importante que profundizará nuestro sugerente técnico operativo, el ingeniero Germán Huertas, que se ha venido realizando a nivel de los entes departamentales y nacionales
hablamos de la empresa pública de Cundinamarca, el señor gobernador, doctor Nicolás García, el gerente de la EPC, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y todos los equipos de trabajo y algunos senadores que han colaborado y representantes en esta en estas actividades, liderados por el señor alcalde, el doctor Guillermo Aldana. Hemos logrado la consecución de recursos valiosos para la construcción de la PETAR de Santa Marta, que permitiría el cubrimiento del 70% restante del manejo de los residuos que se están presentando en este momento en Facatativá. Estas noticias halagüeñas son fruto del trabajo de todo el equipo que me acompaña en esta mañana y al equipo que se encuentra conectado de los funcionarios de la empresa Aguas de Facatativá, para quienes desde este lugar doy un aplauso especial porque ha sido el fruto y el resultado de un trabajo y que va a ser presentado por cada uno de los subgerentes, de los directores y los jefes de las áreas correspondientes, iniciando con el uso de la palabra la doctora Viviana Torres Carrillo, secretaria general. Buenos días. Mi nombre es Viviana Torres, yo soy la secretaria general de la empresa Aguas de Facatativá. La empresa Aguas de Facatativá cuenta con 85 funcionarios, de los cuales 74 son trabajadores oficiales y 11 son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Desde la Secretaría General, en coordinación con la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, se proyecta anualmente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. Este plan estratégico contiene todas las actividades a desarrollar durante la vigencia y las capacitaciones. Dando cumplimiento a este plan estratégico y a las actividades que están convencionadas en la empresa, se realizaron las actividades pertinentes mensualmente, contando pues con la participación de todos los funcionarios y de los directivos de la empresa. Perdón, queremos dar un saludo especial al Colegio Manuel Ayala de Gaitán, que nos está acompañando en esta mañana. Muchísimas gracias por la asistencia. Continúo con mi intervención. Dando cumplimiento al Plan Integrado de Capacitaciones, se desarrollaron en su totalidad, se ejecutaron el 100% de las capacitaciones proyectadas de acuerdo a las necesidades de los funcionarios y de las áreas correspondientes. En cuanto a la gestión administrativa, se logró la construcción y adecuación de un baño en planta Guapucha, pues este baño beneficia a los operadores de planta y también al personal de seguridad que labora en este lugar. Bueno, estamos ajustando el tema de la presentación, denos unos minutos también para proyectarla en el Facebook y aquí en el recinto. Reitero el saludo a la institución educativa Manuel Ayala de Gaitán, igualmente agradecerles a nuestros intérpretes de lenguaje de señas colombiana que están en la transmisión en Facebook para nuestros amigos sordos en Facatativá. Y recuerden que está el formulario allí en el Facebook y de manera física aquí para todas sus preguntas e inquietudes. Continuamos. Bueno, les sigo contando otra obra importante que se llevó desde la gestión administrativa de la empresa Aguas de parte de la Secretaría General. Fue la adecuación del vestier de fontanería. Pues esta obra redundó en bienestar para los funcionarios del área operativa. Aquí podemos observar cómo estaba antes y pues a hoy cómo se encuentra el vestier del área de fontanería. También desde el Plan Estratégico de Talento Humano y las actividades convencionadas se hace la celebración de fechas especiales en la empresa, como lo son el Día de la Mujer, el Día del Hombre, el Día de la Madre, los cumpleaños de los funcionarios, fechas especiales.
actividades decembrinas que cuentan con la participación también de los hijos de los funcionarios. Desde la Secretaría General se suscriben los contratos que son necesarios y suficientes para el normal funcionamiento de la empresa. También se suscribieron convenios muy importantes con universidades tanto de Facatativá como del sector que benefician a los funcionarios de la empresa, este tipo de convenios, y también a los estudiantes de las universidades, quienes pues pueden acceder a hacer sus pasantías en la empresa. La empresa también cuenta con aprendices SENA. Los aprendices SENA hacen sus etapas lectivas y productivas. Y también desde la coordinación logística en cabeza de la Secretaría General, cuando hay declaratorias de alerta naranja, alerta amarilla o alerta roja y declaratorias de desabastecimiento, se coordina todo el tema logístico para atención de las mismas. Se coordina también la entrega de agua a las diferentes comunidades pues, que así lo requieran. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos precisamente en esa rendición de cuentas. Desearles a ustedes que estén muy atentos. Gracias al maestro o al docente Eduardo Pineda, que también hace parte de este equipo de Manuel Ayala de Gaitán, y continuamos con nuestra rendición de cuentas. Precisamente Adriana Rocío Mendivelso Cristiano, que nos va a acompañar con estos temas importantes de la Dirección de Sistema y Seguridad en el Trabajo. Bienvenida. Un cordial saludo para todos nuestros asistentes, tanto nuestros asistentes presenciales como quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live. La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo es un eje transversal a todas las áreas de la empresa. Desde Seguridad y Salud en el Trabajo, en articulación con Secretaría General y con las demás jefaturas, garantizamos el bienestar integral de nuestros funcionarios, garantizamos un desarrollo integral desde la garantía de sus ambientes seguros de trabajo, ese vínculo tan importante en su desarrollo, tanto familiar como social, las condiciones de trabajo, todo el apoyo de nuestras instituciones con las cuales tenemos convenio, desde Seguridad y Salud, principalmente con las ARLs, entidades de salud y todas las entidades interinstitucionales que nos apoyan, a fin de que nuestros trabajadores tengan ambientes de trabajo seguro, desarrollo adecuado en sus condiciones de bienestar y de salud. Garantizamos la reincorporación de nuestros trabajadores en caso de eventos pues, en los que sufran lesiones. Nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las auditorías que se han realizado para vigencia a cierre 2021, acompañamiento y regulación por los entes de control del Ministerio de Trabajo y demás entidades competentes, está en un avance del 99.5% de su implementación, garantizando la mejora continua del sistema. Desde Seguridad y Salud en el Trabajo hacemos un acompañamiento tanto a nivel de las condiciones internas del trabajo, garantizando elementos de protección, garantizando adecuación de nuestras instalaciones, garantizando condiciones seguras de trabajo, herramientas adecuadas, implementación y mantenimiento de las condiciones de trabajo, y externamente garantizando un desarrollo de las condiciones psicosociales, de las condiciones laborales y de la garantía del ambiente de trabajo seguro. Bueno, para esta vigencia hemos tenido que afrontar una situación que no habíamos tenido en anteriores vigencias, y es cómo hemos afrontado la pandemia. Escasamente llevábamos 2 meses de iniciar esta vigencia. Cuando tuvimos la pandemia, como el doctor Freddy nos comentaba, nos vimos obligados a hacer aislamientos a nivel administrativo, pero siempre hemos contado con la prestación y la garantía de nuestros servicios. Siempre hemos contado con todo el acompañamiento en todo lo que tiene que ver
con implementación de medidas de prevención y de mitigación del COVID. Gracias a Dios, en la empresa no hemos sufrido casos fatales por COVID. Sí hemos tenido casos, pero todos los hemos podido afrontar con éxito, garantizando la salud, la vida, la seguridad de nuestros funcionarios, tratando de apoyar en sus condiciones familiares los eventos que se hayan presentado, pero a su vez garantizando la prestación de nuestros servicios a todos nuestros usuarios, con dificultades en algunos momentos donde tuvimos aislamientos masivos, pero siempre con la garantía de la prestación de nuestros servicios y del agua, que se convirtió en la herramienta vital y en el servicio de vida en épocas de pandemia. A nivel externo, hemos garantizado cada una de las condiciones de trabajo que hemos tenido en campo, garantizando señalización, demarcación, para evitar que, aparte de nuestros funcionarios, otras personas externas, dentro de ellos nuestros usuarios, sufran lesiones. El objetivo primordial, no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino de toda la empresa y de toda nuestra comunidad, es garantizar condiciones seguras de vida y de salud, no solo para nuestros trabajadores, sino para todas las partes interesadas. Y dentro de esas partes interesadas, nuestro principal interés son nuestros usuarios y nuestra comunidad facatativeña. Gracias. Muchísimas gracias. Es importante que ustedes, alumnos, y que toda la comunidad se entere de todos los avances, y ustedes, en calidad de alumnos, conozcan cómo se hacen las gestiones, de qué está encargada la empresa Aguas de Facatativá, no solamente lo que alcanzamos a ver, sino lo que hoy nos cuentan de todas las gestiones y de todo el trabajo que se realiza. A continuación, la subgerente jurídica, María Camila Aguilera Urrea, nos va a acompañar para también seguir con esta rendición. Buenos días para todos. La subgerencia jurídica, al ser un proceso de apoyo dentro de la empresa, brinda asesoría y acompañamiento a todas las dependencias, permitiendo que nuestras actuaciones de cada una de las áreas esté conforme a las normas que regulan las diferentes actividades de la empresa, y asimismo podamos evitar permanentemente un posible daño antijurídico a la empresa. También aportamos elementos de juicio para la toma de decisiones a la alta gerencia, al gerente y a nuestra junta directiva. Dentro de las funciones de la subgerencia jurídica se encuentra la dirección de los procesos de contratación bajo la aplicación de nuestro manual de contratación, el acuerdo 11 del año 2017. En la vigencia 2021 se llevaron a cabo 49 contratos suscritos por la empresa por un valor total aproximado de más de 4.000 millones de pesos. El valor exacto lo tenemos en la diapositiva. Los contratos se encuentran todos en nuestro deber de publicidad y transparencia. La empresa le rigen los principios de la contratación pública, por lo tanto se encuentran todos publicados en la página web de la empresa, en el SECOP, y también mensualmente hacemos los informes, los rendimos a la Contraloría, como la norma nos lo exige, dentro de los términos establecidos. Por otro lado, desde la subgerencia jurídica, se ejerce la defensa judicial de la empresa. Es importante mencionar que en el año 2021 la empresa no fue demandada y tampoco inició ningún litigio. Las demandas que existen en este momento activas son de vigencias anteriores, que en este momento se encuentran activos 13 procesos judiciales, en los cuales la empresa es demandada en 6 y actúa como demandante en 7 de estos procesos. Es importante mencionar que la empresa cuenta con un contrato de asesoría jurídica externa de abogados expertos que permiten llevar a cabo una defensa judicial en los procesos de mayor complejidad, en defensa de los intereses jurídicos de la empresa. También importante mencionar que la empresa fue accionada en 4 acciones de tutela durante toda la vigencia, de las cuales ninguna salió en contra de la empresa, todos los fallos fueron a favor de nuestra empresa. Finalmente,
mencionar que la sugerencia jurídica brinda diferentes capacitaciones a nuestros funcionarios, a nuestros directivos, buscando siempre blindar de forma jurídica a la empresa. También hace una actualización del normograma, que es donde encontramos todas las normas que rigen la empresa. Actualizamos y complementamos actos administrativos, también los formatos del procedimiento de contratación y finalmente se busca la mejora en los procesos de contestación de derechos de petición y de contratación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos a las personas que están en la transmisión en Facebook que está el formulario para dejar sus preguntas. Sin embargo, estamos atentos a los comentarios que nos están dejando. Al final estaremos resolviendo todas las inquietudes, igualmente para las personas que están en el recinto. Continuamos con nuestros temas, ahora con la Jefatura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y nos acompaña Amparo González Bautista. Bienvenida. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Amparo González, jefe de la oficina de las TIC de la empresa Aguas de Facatativá. Me voy a enfocar en tres temas especialmente que se han realizado desde el año 2020-2021. Nombro el 2020 porque muchas de las mediciones que tenemos en este momento nos las hicieron en el 2021 y nos entregaron esos resultados en el 2021. Los tres temas que me voy a enfocar, primero es la infraestructura tecnológica que tiene la empresa Aguas de Facatativá, gobierno digital y las plataformas que manejamos en la empresa. La infraestructura que nosotros tenemos en la empresa Aguas de Facatativá consta de 44 equipos de cómputo, de los cuales se habían adquirido en el año 2005 y 2012. Pues es una infraestructura que estaba bastante obsoleta en el momento que nosotros llegamos. En el 2020 se hizo una actualización de 15 equipos de cómputo, actualizando sus discos duros. Les colocamos discos duros en estado sólido y tarjetas para que tuviera un mejor funcionamiento. En el 2021 compramos 16 equipos de cómputo, que fueron cambiados los equipos más viejos que tenía la empresa, 5 impresoras. También en el 2021 realizamos el cambio del cableado estructurado, dando cumplimiento al decreto 2710 del 2017, donde tenemos que actualizar todas las entidades del Estado el cableado estructurado y el IPV, de IPv4 a IPv6. En este cambio de infraestructura también cambiamos en un 60% el cableado eléctrico de la empresa que estaba mal. Gobierno digital. Hemos cumplido con todas las políticas de gobierno digital. En este momento tenemos una medición que es del año 2020, que quedamos en el 72%. Es un porcentaje muy bueno. Todavía no nos han medido el año 2021 porque los datos los estamos tomando hasta ahora. Vamos a recibir las respuestas o los indicadores de cómo nos fue en el 2021 en el mes de mayo a través del FURAC. Pero en el 2020 subimos del 19% al 72% en el manejo de gobierno digital en la página web de la empresa. También se manejó toda la parte de seguridad informática, racionalización de trámites que están enfocados a los 14 trámites que tenemos en el SWIFT y que todos los facatativeños pueden consultar e ir directamente a la página del SWIFT como cada trámite que maneja la empresa Aguas de Facatativá. También tuvimos la ley de transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción, una calificación del 82%. Todos estos porcentajes que yo les estoy dando, ustedes los pueden ver en la página web del municipio, en la página web de la empresa Aguas de Facatativá, www.acueductofacatativá.gob.co. Cada uno de estos porcentajes, toda la información de ley de transparencia, toda la información de la empresa, los planes, los proyectos, el presupuesto ejecutado, el presupuesto proyectado,
cada una de las áreas de la empresa tienen información vital para el conocimiento de todos ustedes. La información es pública y la pueden consultar en la página web. También pueden consultar en el Facebook de la empresa toda la información, las noticias y todo lo que la empresa tiene y está sacando constantemente. Tenemos, como les dije, una calificación del 82% 2020 y en este momento, pues en mayo, vamos a tener la calificación 2021. La ley de tratamiento de datos personales también está publicada en la página web, cumpliendo con el decreto 1581 del 2012 y el 1317 del 2013, está publicada y reportada en la Superintendencia de Industria y Comercio, las bases de datos que nosotros manejamos y la protección de los datos personales de cada uno de nuestros usuarios. Por ende, invitamos a toda la comunidad facatativeña a que participe. Todo lo que nosotros publicamos, las noticias, todo lo que nosotros publicamos, dejamos un link para que ustedes participen y nos indiquen qué quieren ver, qué les gusta, cómo asumieron la noticia que nosotros publicamos. Tenemos la ley de protección de datos, todos sus datos son protegidos y solamente la persona que administra las bases de datos, que en este caso somos en el área de las TIC, podemos tener acceso a esta información. Por eso los invitamos a que participen y que conozcan nuestra página. Referente a las plataformas, nosotros manejamos varias plataformas en la empresa Aguas de Facatativá. Estamos al día en las plataformas, el CIA Observa, el CECOT, CIA Contraloría, estamos en un 100%, de hecho la Contraloría hace un mes hizo una socialización de cómo estaba Cundinamarca y toda nuestra información, nuestros formatos están al 100%. También manejamos otras plataformas como el SWIT, estamos en el 99%, también lo pueden consultar en la página web de la empresa. También se realizó la actualización o el ingreso de la empresa Aguas de Facatativá y damos cumplimiento a la normatividad de la DIAN en cuanto a nómina electrónica y facturación electrónica. Bueno, esto es básicamente todo lo que veníamos a decir. Cualquier cosa, pues a través del correo electrónico, mi correo electrónico es tecnología@acueductofacatativa.gob.co o a través de la página. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para poner en contexto a los jóvenes y a algunos de nuestros visitantes en Facebook, es muy importante saber incluso si se han cambiado los discos duros de los computadores. Uno, porque son los recursos del Estado, los impuestos y lo que ustedes realizan como pagos, ¿en qué se invierte todo este dinero? Dos, porque son elementos importantes para brindarles el servicio a ustedes. El servicio de facturación, el servicio de atención, de como lo decía la ingeniera, de la custodia de los datos, de poder almacenar todos los datos para brindarles precisamente este buen servicio. Por eso es tan importante que ustedes conozcan todos los movimientos, todas las inversiones y cómo estamos funcionando. Continuamos precisamente contándoles toda la gestión. A continuación estaremos con el subgerente financiero Jorge Sánchez Aldana. Vamos antes con el subgerente de Mercado y Ventas, Rafael Humberto Barragán Rosso. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Enrique Sánchez Aldana. Soy el subgerente financiero de la empresa Aguas de Facatativá. A continuación voy a darles un reencuentro de lo sucedido en el año 2021 de la empresa. Nosotros en el año 2021 encontramos unos hallazgos de situaciones que se venían presentando que no se habían tomado en cuenta como provisiones que se tenían que realizar para poder llevarlos a la inversión. Encontramos que la resolución de la CRAC 688 del 2014
nos obligaba que los ingresos que se obtuvieran se debería de hacer un porcentaje y llevarlo a costos medios de inversión. Es decir, que lo que recaudamos, de lo que facturamos, debemos de llevar un porcentaje a inversión y generarlo a la empresa. Entonces, en el quinquenio correspondiente al año 2016 y 2021, no se habían realizado esas provisiones y por tal motivo la empresa debe generar una fiducia y llevar esos dineros correspondientes a esa inversión que no se hizo en esos años anteriores. También encontramos que ante la CAR teníamos unas cuentas por pagar correspondientes al año 2019 y 2020, oscilaban por un valor de 2.200 millones de pesos, valor que tampoco se tomó en cuenta. También tenemos sentencias judiciales, unas provisiones que anteriormente mi compañera doctora Camila hizo ver que teníamos unos procesos judiciales y se debieron realizar unas provisiones que tampoco se realizaron y era aproximadamente por 1.720 millones de pesos. Estos hallazgos fueron encontrados y pues debimos de empezar a asumirlos a la empresa en el año 2021 y para estas situaciones realizamos atacarlos, cómo buscábamos atacar y darle solución a estas cuentas por pagar pendientes y provisiones que teníamos que haber realizado. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? A través de la alcaldía solicitamos una adición a nuestros subsidios correspondientes al año 2021, donde nos obtuvimos a través del señor alcalde Guillermo Aldana, nos hizo una adición para el 2021 por un valor de 187 millones de pesos. Fuera de eso, presentamos un proyecto de acuerdo a la Junta Directiva, donde le solicitamos incrementar los subsidios correspondientes al año 2022, donde teníamos unos subsidios de 1.200 millones de pesos, la idea era subirlos un poquito para el año 2022, donde el alcalde presentó el acuerdo al Consejo Municipal y los incremento fue aprobado el 30 de diciembre del 2021 por 855 millones de pesos. Es un ingreso, un recurso generoso para la empresa y favorable para darle solución a los hallazgos anteriores mencionados. También tratamos de bajar los costos. Tenemos unos costos elevados en la parte de energía, costos y gastos de energía donde estamos pagando por energía 1.800 millones de pesos. Entonces presentamos un proyecto a la Junta Directiva donde era darle... no llevar todo el gasto, sino llevarlo a una inversión. Presentamos una propuesta de cuatro empresas, de las cuales las cuatro empresas mostraron una solución para tener energía, presentar energía solar a todos los puntos de la empresa. Nosotros contamos con 17 puntos. En este momento tratamos de enfocarnos en un punto que es el sector de Aguapucha. Aguapucha tiene pozo y tiene planta de tratamiento. Entonces se hizo unos estudios, las empresas nos presentaron unas cotizaciones, presentamos a la Junta Directiva y fue aceptado atacar este primer punto que era Aguapucha. Aguapucha, el año pasado se hizo una inversión atacando la parte de mejoramiento en automatización, cambiando plantas, generando una mejor optimización para poder que entrara el sistema de energía solar. Esta energía solar está proyectada para 194 millones de pesos en ese sector. La idea es empezar este año atacar ese punto y mejorar el gasto y llevarlo a la inversión. También nos beneficiamos porque el costo de energía bajaría también. También realizamos aumentar nuestros ingresos. Nuestros ingresos en el año 2020 comparados con el año 2021 se incrementaron en 710 millones de pesos
en el tema de facturación, donde se ha venido fuertemente atacando una buena toma de lectura, gracias a la colaboración de la sugerencia operativa y con el área de mercadeo, venimos tratando de dar un mejoramiento a este tema de facturación. También tuvimos un aumento de ingresos financieros del 30%, también el recaudo, hemos tratado de mejorar los recaudos a través de varias funciones, de varios modalidades. En este momento estamos a través de la oficina de Metro y la oficina principal de la empresa, con un datáfono donde el usuario puede cancelar sus facturas a través de su tarjeta débito o su tarjeta crédito. También a través de mercadeo venimos mejorando la recuperación de cartera, que es muy importante para la empresa y para poder cumplir con nuestras obligaciones diarias. En fin, este es como un relato de las situaciones que se venían presentando, lo que estaba pasando y lo que venimos atacando para un mejoramiento a la empresa. Cualquier pregunta, cualquier cosa, estaré dispuesto a darle respuesta a ustedes. Muchas gracias. Como les comentaba, las preguntas por medio del formulario y al final, porque tal vez en algunos de los casos nos ha pasado que las preguntas se resuelven en el mismo transcurso de la rendición de cuentas. Y de igual manera, para hacer el procedimiento adecuado, los invito a que llenen la hojita que tenemos de manera presencial o el formulario que está en redes sociales. Bueno, agradecemos toda esa intervención y la gestión, como vieron, todo esto para brindarles también que las finanzas de la empresa de aguas de Facatativá se gestionen de la mejor manera y también para brindarles a ustedes los medios y los canales adecuados para que puedan pagar o llegar a su buen recaudo. Continuamos con el subgerente de mercadeo y ventas, a continuación Rafael Humberto Barragán Rosso. Bienvenido. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Humberto Barragán Rosso, soy el subgerente de mercado y ventas de la empresa de acueducto de Facatativá. Como primer punto queremos comentarle que en el mes de junio del año 2021 la empresa realizó un ajuste, una actualización a la tarifa, ya que como todos sabemos durante el año 2019 y el 2020 por resoluciones de la CRA la empresa no pudo realizar ningún ajuste ni alza a la tarifa por cuestiones de la pandemia. Una vez la CRA levantó la restricción, se realizó un ajuste en el mes de junio del 2021. Este ajuste se debió a un ajuste tarifario del 3% al llegar al IPC. De acuerdo a las estadísticas que tiene la empresa y la empresa cuenta con un asesor tarifario el cual nos da el apoyo para realizar esta gestión. Como lo comentó el doctor Jorge Sánchez, en diciembre, el 31 de diciembre ya se solicitó a la asamblea y a la Junta Directiva de la empresa de aguas de Facatativá realizar un ajuste tarifario ya como un alza por llegar a un nivel del consumo de energía y de consumo de nuestros químicos, que era necesario realizarlo ya que la empresa estaba utilizando recursos que no correspondían para llegar a cumplir con estos valores. Por intermedio del señor alcalde Guillermo Aldana Dimas, con una iniciativa de él, se le solicitó al Consejo Municipal realizar un ajuste o un alza a los subsidios del estrato 1, 2 y 3 para compensar con el porcentaje que se subía
que le subimos a la tarifa. Ya con este porcentaje, les quería comentar que el cargo fijo para el estrato 1, 2 y 3, que no tenía subsidio, a partir del 1 de enero de este año le quedó con un subsidio del 25% para el estrato bajo, para el estrato 1, el 20% para el estrato 2 y el 3% para el 15% para el estrato 3, en lo referente al cargo fijo, que anteriormente no se tenía subsidio. Y continuó con el subsidio para el consumo básico, ya de consumo de metro cúbico, del 5% para el estrato 1, el 10% para el estrato 2. Asimismo, el señor alcalde le solicitó al consejo, viendo la polémica de la pandemia y todo lo que nos le impulsó al municipio, darle un incentivo a la parte comercial, a la cual se le colocó, gracias a la resolución del consejo, se le colocó un subsidio al cargo fijo de 65 puntos. Estaba en 175 y pasó a 110. Entonces es un alivio que se le está enfocando a la parte comercial de los usuarios de Facatativá. Asimismo, la sugerencia de mercado y ventas ha continuado ajustando los periodos de facturación. Hemos hecho varios ajustes en cuanto a las lecturas, en cuanto a los tiempos de toma de lectura y en cuanto a la entrega de facturación. Se nos han presentado algunos inconvenientes, de los cuales estamos en el camino a medida que vamos tomando la lectura, resolviéndolos. También les quiero comentar que la sugerencia de mercado de ventas también tiene a cargo todas las solicitudes, quejas y reclamos de todos nuestros usuarios, las cuales hemos venido resolviendo y dándole solución satisfactoriamente. Tenemos por intermedio de la página web de la empresa las solicitudes PQR que las pueden hacer, también por un correo electrónico que tenemos, y ya se cuenta con WhatsApp para directamente solucionar los problemas en la parte de atención al ciudadano. En método de recaudo, seguimos haciendo el recaudo con todos nuestros corresponsales y los bancos autorizados, y tenemos activa en nuestra página web el pago PSE, que ha sido una gran herramienta. Y pues en el tiempo de pandemia fue una gran ayuda, puesto que durante el 2020 el recaudo fue un poco bajo, pues teniendo en cuenta el año de la pandemia. En resumen, los 8 funcionarios que estamos en la sugerencia de mercado de venta, estamos dispuestos a todas sus inquietudes y a llevar a buen mar la empresa de aguas. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, damos paso al subgerente de planeación, Agustín Muñoz Gaitán, para que nos cuente y haga parte de esta rendición de cuentas. Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Agustín Muñoz, subgerente de planeación. Pues lo que hace en sí, el objeto principal de la empresa es la gestión integral del agua, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, yo estudié en la escuela de Eudoro, que hoy en día es el colegio Santa Rita, ¿cierto? Y creo que somos la última generación a la cual se le enseñó que el agua era un recurso inagotable, ¿cierto? Que había muchísima agua, y resulta que no es así. En este momento nosotros tenemos el 70% del planeta Tierra cubierto con agua, el 97% del 100% del agua disponible en el planeta, el 97.5% es agua salada, o sea, agua que es muy costosa tratarla, el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5% del agua dulce, el 70% se encuentra en los glaciales, el 30%, 29% más o menos
en las aguas subterráneas y el 1% son las aguas superficiales, que es la mayor cantidad de agua que nosotros estamos captando. Si nosotros lo miramos en plata más o menos, ¿cierto? El 100%, si tuviéramos nosotros 10 millones de pesos, ¿cierto? ¿Harta plata o poquita plata? 10 millones de pesos. Mucha plata. Si tuviéramos nosotros 10 millones de pesos, de esos 10 millones de pesos, 9.750.000 pesos se irían en agua salada. Y 250.000 pesos se irían en agua dulce. La estoy buscando acá que no alcanzo a verla ya en el tablero. Listo. Entonces, de los 10 millones de pesos, 9.750.000 pesos serían agua salada. 250.000 pesos serían agua dulce. De esa agua dulce, tenemos nosotros 175.000 pesos en glaciales. De agua subterránea, 75.000 pesos. Y de aguas superficiales, ecosistemas, ¿cierto? Que es donde estamos tomando la mayor cantidad de agua, solo tendríamos 2.500 pesos. O sea, de los 10 millones de pesos, vamos en 2.500 pesos. De esos 2.500 pesos, 1.750 pesos se van para agrícola, para procesos agrícolas. 750 pesos se van para procesos industriales y 250 pesos es la que nos llega a nosotros como acueducto. O sea, de 10 millones de pesos, únicamente podemos disponer de 250 pesos. Y lo digo por ustedes que son estudiantes y pueden hacer que esto cambie. O sea, o cambiamos o esto se acaba. 10 millones y son 250 pesos nomás que tenemos disponibles para administrar el agua. Esa es la esencia nuestra, esa es nuestra función. Para poder cumplir esa función, la empresa de acueducto ha provisto un sistema de gestión de calidad. En el sistema de gestión de calidad hemos nosotros definido lo que es nuestra misión y nuestra visión. Como misión tenemos, somos una empresa, ¿cierto?, con patrimonio y caudal de vida para el bienestar de los facatativeños. Y como visión es que con un excelente equipo humano en el 2030 ser referente sectorial en la prestación de servicios públicos y complementarios en función de un ciudadano mediante una administración sólida e innovadora comprometida con la calidad sostenible del ambiente. ¿Listo? Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión. Desde la oficina de planeación, ¿qué hicimos nosotros y qué tiene la empresa ya como patrimonio? Un sello de calidad con Icontec. Ese sello de calidad que es voluntario, que no nos obliga el Estado a tenerlo, es voluntario, sí nos obliga a garantizar unos procesos en cada una de las áreas, para que no sea el que hace el trabajo, el que garantice la calidad, sino que sea un proceso ya estandarizado. Este año nosotros tuvimos visita de Icontec, Javier, ¿me regalas? Este año tuvimos visita de Icontec de auditoría anterior, y en esa visita de auditoría fuimos renovados nuevamente en Icontec, o sea, seguimos nosotros calificados asegurando una prestación de servicio. ¿Listo? Sigue Javier. También tenemos nosotros que estar reportando indicadores que van a hablar acerca de cómo se está manejando la empresa, o sea, cómo llegar a proyectar un buen futuro y cómo poder llegar a garantizar que esos 250 pesitos de agua que podemos utilizar estén bien invertidos, o sea, estén bien tratados. Esos indicadores en total son 8 indicadores. De esos indicadores nosotros presentamos nuestros resultados y obtuvimos una calificación de 78.5 sobre 100, 78.5. Estamos en este momento presentando los indicadores para este año, que serán pues evaluados y subidos al sistema. Hay un indicador que nos castigó fuerte y fue el indicador de 7, que es sostenibilidad ambiental. Y ese indicador está relacionado directamente con qué estamos haciendo con nosotros con el agua de la cual nos servimos. O sea, tomamos el agua, captamos el agua de un embalse, captamos el agua de un pozo, lo llevamos a la PETAP, que es planta de tratamiento de agua potable, hicimos todo el tratamiento y la colocamos en las redes para que ustedes disfrutaran en la casa.
Resulta que después de la casa la sacamos en un alcantarillado y no estamos logrando hacer el tratamiento del agua antes de depositarla en el río. Eso se llama petar, planta de tratamiento de agua potable, agua residual, planta de tratamiento de agua residual. En este momento, pues el municipio y la nación, ¿cierto?, han hecho un esfuerzo grandísimo para poder limpiar esas aguas, hacer el tratamiento de esas aguas. Tenemos dos petares en este momento que ya están en proceso, una que está bien avanzada, que es la Petar Cartagenita. La Petar Cartagenita tiene un caudal total para tratar de 94 litros por segundo. En este momento la primera etapa tiene un caudal de 54 litros por segundo. La obra civil ya está en un 85%, de equipos están más o menos como un 75%. Se está proyectando ya la puesta en marcha de la Petar Cartagenita. Creemos nosotros que se va a estar entregando más o menos en junio o julio, iniciando una puesta en marcha para poder garantizar que 25.000 habitantes de este municipio estén colocando un agua limpia en el río Botello, que después se convierte en río Bojacá. O sea, poderle decir nosotros el compromiso ambiental a Bojacá, que le estamos limpiando más el agua, ¿listo? 54 litros por segundo. La segunda petar es la que se va a construir en Santa Marta. Esa petar tiene un caudal de 350 litros por segundo más o menos. Ya pues la alcaldía, nuestro alcalde, logró ubicar el COMPEX, hay un COMPEX aprobado por 104 mil millones de pesos y el ministerio también ya aprobó la presentación de nuestro proyecto. Estamos acabando de hacer los últimos ajustes para iniciar ya los procesos de contratación, los procesos contractuales, para poder resolver con 350 litros por segundo la otra aprobación de FACA, con lo cual ya estaríamos nosotros proyectados más o menos al 2036, habiendo limpiado el agua, y poder trabajar con este indicador que lo teníamos complicado, el D7. Listo, indicadores y uso. Indicadores de uso, indicadores únicos sectoriales. Bien, ingeniera. Listo. Entonces ya tenemos nosotros una misión, tenemos una visión, tenemos un sistema de control de calidad con Icontec y tenemos también unos indicadores que estamos reportando pues al estado, al CRAC. Tenemos también nosotros un sistema de control de esa calidad de agua. ¿Cómo controlamos nosotros? Bueno, iniciamos en este año 2021, nosotros tenemos un laboratorio de los mejores en la zona, en el sector, y nos presentamos para ser calificados ante el ministerio y obtuvimos una puntuación de 82 puntos, ingeniera, 82.3 obtuvimos en nuestra calificación. O sea, entran y analizan cada uno de los procesos que hacemos, los equipos que tenemos, la metodología, y obtuvimos 82.5, o sea, estamos bien calificados. Es un laboratorio que no solo está calificando el agua nuestra, sino que también le estamos ayudando a los pueblos vecinos, a los pequeños, a Oaxaca, y estamos colaborando en esa calidad. ¿Cómo es que nosotros controlamos la calidad del agua? Tenemos el área de operativa, que es la que realmente produce el agua, y tienen ellos un laboratorio y hacen sus controles. Después, la oficina, la sugerencia de planeación, hace también controles aleatorios y va también controlando qué operativa está haciendo bien el proceso. Pero también adicional a esa segunda opción, tenemos una tercera opción que es un laboratorio externo, que también viene y toma muestras, independiente de las nuestras, que son de control de proceso, son unas externas para estar reportando la calidad de nuestra agua. Y la cuarta es que la gobernación también toma calidades de agua. Entonces, tenemos otros cuatro procesos de control de calidad de agua. Ese es nuestro laboratorio. Estamos evaluando más o menos 27 criterios en cada muestrica de agua, más o menos 27 criterios para garantizar la calidad de agua. ¿Sí? Listo. Tenemos nosotros también unos puntos para la toma de muestras, ¿cierto? La toma de muestras es que son 18 puntos que tenemos distribuidos en el pueblo, no lo alcanzan a ver, pero la toma de la muestra de la calidad de agua no es ahí en la planta. La planta la hace operativa, pero nosotros vamos a cada uno de los barrios, ¿cierto? En La Arboleda, en Dos Caminos, hace poco instalamos otros tres puntos en Pueblo Viejo y vamos ubicando no solo cómo sale el agua de la planta, sino cómo está saliendo, cómo está llegando a cada una de las viviendas. ¿Qué está pasando en la red?
Eso tiene que ver con la calidad de agua. Pero también tenemos nosotros medición, uno de los pocos laboratorios de medición que hay también en la zona. Nosotros tenemos un laboratorio que la meta, hemos venido trabajando fuerte, la meta es este año acreditarlo. Ese laboratorio que tenemos nos ayuda a calibrar la calidad de la medida en los medidores que tienen ustedes en la casa. Tenemos un margen de error siempre elevado en la medición. O sea, un medidor no es que aumente la medida a medida que pasa el tiempo. Un medidor, por el paso del tiempo, lo que va es disminuyendo esa medida. Y resulta que al disminuir la medida estamos nosotros produciendo un agua y no estamos cobrando el agua que es. O sea, le están llegando 10 metros cúbicos a la casa, pero el medidor solo está evidenciando 9 o 8 o 7. Entonces necesitamos nosotros tener un laboratorio que nos garantice que lo que estamos suministrando es lo mismo que se está cobrando. Porque tenemos un desfase, eso se llama índices de agua no contabilizados. Que es una cosa lo que medimos nosotros en la planta y otra cosa la que nos están pagando en los residuos. Y esa es una responsabilidad grande para nosotros, que el producto que tenemos nosotros se cobre de forma justa, ni más ni menos. Y ese laboratorio nos va a ayudar. Alcance del servicio, entonces tenemos nosotros en Facatativá 109 barrios, ¿cierto? 109 barrios, tenemos nosotros para el 2022 una población, según el DANE, de 167 mil habitantes. Esos habitantes, según la normativa, pues tienen un caudal mínimo que hay que suministrarles. Ese caudal mínimo, 167 mil habitantes, de los cuales hay 37 mil usuarios, viviendas, a los cuales hay que suministrarles el servicio, que están distribuidos más o menos en un 31% en estrato 2, un 23.3% en estrato 3 y un 10% en estrato 1. Esa distribución de estratos, como lo decía el doctor Rafael, está directamente relacionada con los subsidios, ¿cierto? Con la forma en la cual la empresa tiene que esforzarse para garantizarle el agua sin importar la capacidad adquisitiva que tenga el usuario. Y ahí es donde comenzamos nosotros a mirar de qué forma las tarifas y de qué forma el costo de producción y el agua disponible que tenemos en el municipio nos puede llegar a generar un equilibrio entre la calidad del servicio prestado y los costos de producción y la proyección de la empresa. Nosotros tenemos el 68% de las tuberías en Faca en PVC. ¿Chévere? Pero hay un 27% de tuberías en asbesto cemento, que son las redes principales, y hay que cambiarlas de forma urgente. Ya tenemos un insumo grande, que ya estamos en un porcentaje grande de entrega del plan maestro de acueducto alcantarillado. El plan maestro de acueducto alcantarillado nos determina cuáles redes y el grado de prioridad para cambiar redes, y hay que iniciar rápidamente a cambiar redes, pero la empresa no tiene el presupuesto. Esto lo tenemos que trabajar desde todos los puntos de vista. Para eso son estos momentos y estos encuentros que tenemos con ustedes, para que sepan la realidad de la empresa que tenemos. Nosotros tenemos la anterior, Javier, la siguiente, Javier. Esa. Nosotros tenemos sectorizado, ¿cierto? Nuestras cuencas. La planta se abastece de la quebrada Botello, de la quebrada del Manzano y de la quebrada Mansilla. ¿Cierto? En cada una de ellas pues tenemos nosotros los almacenamientos en Gatillo, los almacenamientos Santa Marta, el almacenamiento en Mansilla y los pozos subterráneos que tenemos, ¿cierto? Tenemos San Rafael 1, San Rafael 2, San Rafael 3, Mana Blanca, Cartagenita, Aguapucha 1 y 2 y Deudoro Aponte. ¿Listo? Esos caudales en este momento son insuficientes. O sea, nosotros en este momento tenemos una población de 167 mil habitantes y según RAS más o menos son 150 litros por habitante y nosotros estamos en un déficit en el suministro del agua. No estamos alcanzando, según la norma, a suministrar el agua para el municipio de acuerdo a los caudales autorizados por CAR y a los pozos que tenemos nosotros autorizados.
En este momento tenemos nosotros 167.000 habitantes a los cuales le estamos suministrando el servicio del agua. En este momento nosotros tenemos la planta, más adelante lo aclaramos, en este momento tenemos una planta que está produciendo 205 litros por segundo. Ahí, es una planta que fue construida en el 94, ¿alguien de acá se acuerda cuando se construyó? Más o menos, o sea, tenemos... Sí, ese es el siguiente punto. ¿Por qué? Porque lo estoy contextualizando desde planeación qué tenemos y qué necesitamos hacer para poder suplir el agua que requerimos. ¿Listo? Es nuestra PETAP, la planta de tratamiento de agua potable, y la planta gatillo, la planta Aguapucha, ¿cierto? Planta de agua potable, las dos nos están suministrando más o menos 205 litros por segundo. Pero necesitamos hacer que esas plantas sean más eficientes. Y ya les decimos de qué forma. Aguapucha ya se le hizo la inversión. ¿Sí? En este momento estamos produciendo 205 litros por segundo. 205 litros por segundo. Más o menos 260 litros por segundo, es la proyección. No. Perdón. Ya. Perdóneme, no. Listo. Listo. Voy a hacer una pausita por un segundo. Listo, ya vamos a tomar apuntes. Sin embargo, ahorita vienen los espacios para preguntas. Sin embargo, vamos a contestar. Una de las razones por las que las preguntas son más adelante es porque las personas que están en Facebook no están escuchando tu pregunta. Entonces, en el espacio de preguntas te vamos a dar el micrófono, aunque ya van a contestar, y esa es la dinámica más adelante. Bueno, listo, pero seguimos. Dale. Listo. Y creo que esa pregunta, Camilo, se responde, es mejor que su merced nos regale la pregunta y yo se la respondo técnicamente, porque su merced me está hablando, yo le estoy hablando de litros por segundo, es que ella nos pregunta qué capacidad tienen los embalses en este momento, o qué caudal puede llegar a tener un pozo, ¿cierto? Y yo le estoy diciendo que una cosa es la capacidad de almacenamiento que puede llegar a tener el municipio para prever una posible sequía, y yo le estoy hablando cuántos litros por segundo pueden entrar a la PETAP Gatillo y a la PETAP Aguapucha para ser tratada y poderla suministrar. Y son dos términos totalmente diferentes, aunque son congruentes, el uno con el otro. Pero si su merced al final me da el correo y yo envío o en los papelitos que le están entregando, dedicamos más tiempo para responderle su pregunta. Listo, entonces tenemos entonces que trabajar en esa parte, tenemos que aumentar la capacidad de almacenamiento que tenemos, pero también tenemos que aumentar los litros por segundo para ser tratados. En este momento, pues la empresa Acueducto, y de acuerdo a las indicaciones del señor alcalde, estamos priorizando 10 proyectos. El primer proyecto es la construcción de un sistema de acueducto de PETAP y sectorización en Cartagenita. Entonces nosotros como Gatillo, PETAP Gatillo y PETAP Aguapucha, estamos suministrándole el agua a la AAA por medio de unas redes. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el primer punto? Poder construir una PETAP allá en Cartagenita, entonces que puedan tomar ellos del pozo que tienen en Cartagenita o suministrar el agua, y que ellos mismos puedan hacer un tratamiento de agua allá, una PETAP y un tanque. Ese sería un primer punto de lo que está proyectado por hacer. El segundo punto es la optimización, que era lo que estábamos hablando de la PETAP Gatillo. ¿Qué es la optimización? Es tomar, ¿cierto?, con la última tecnología que hay y aplicársela a la PETAP Gatillo para aumentar los litros que puede llegar a tratar esa PETAP. Entonces vamos a aumentar la capacidad de esa PETAP para podernos proyectar de acuerdo a la población futura. Segundo punto. Tercer punto, construcción de una línea de conducción desde Mansilla. Entonces tenemos un embalse, lo más de bonito allá en Mansilla, pero todavía no está conectado con tubería, llega el agua, es por la quebrada Mansilla. Y resulta que en invierno pues el caudal pasa, es cierto, y llena nuestros embalses, pero en el momento de invierno, de verano, de los, por decir algo, 100 litros que salen allá, están llegando 10 a Gatillo. A los gatillos. ¿Qué vamos a hacer? Entubar. Ya hay parte de esa tubería, ya está extendida. Vamos a terminarla para conectar Mansilla
con gatillos. Entonces vamos a poder aprovechar el 100% de ese embalse. Tercero, cuarto, un pozo en Lucerna, Luz Versa. Vamos a hacer un pozo subterráneo para aumentarle el agua disponible allá en Los Manzanos. Cuarto. Quinto, vamos a construir un sistema hidroneumático para el área rural de Los Manzanos. O sea, estamos proyectando en nuestro banco de proyectos, es mejorar la presión para que pueda llegar a suministrar en los puntos altos de la zona de Manzanos el agua que están requiriendo ellos. Séptimo, construcción de un tanque y una línea expresa de sectorización en el portal de María. Vamos a construir, se está proyectando también, ¿cierto? Y con el apoyo de EPC, Empresas Públicas de Cundinamarca, un pozo en el portal de María. Y allá vamos a construir también una línea que comunique ese pozo con nuestra planta. Ocho, optimización de la PETAP Guapucha. Lo mismo, hacer que la PETAP Guapucha nos trate más agua, más litros por segundo, para poder proyectar la población. Nueve, el pozo portal de María, y 10, construcción de tanques de Cartagenita Medio para poder ayudar a la presión. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa de acueducto? Está teniendo mucho cuidado con el manejo del agua, está teniendo mucho cuidado con suministrar una buena calidad del agua, pero también se está proyectando a lo que viene del municipio, o sea, se está proyectando a la población del 2044, haciendo mejoramiento de la capacidad de las PETAP, plantas de tratamiento de agua potable, mejoramiento de las PETAR, plantas de tratamiento de agua residual, pero también mejoramiento en la capacidad de embalse que tenemos en ese momento para el municipio, para hacer que los picos esos de verano no sean tan determinantes en la prestación del servicio. Listo, siguiente. Listo. Eso es todo desde planeación, como vemos nosotros la empresa y como queremos que sea proyectada hacia el futuro. Muchísimas gracias, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos atentos. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que para el manejo adecuado pueden consignar sus preguntas en los formatos, las vamos a contestar. Lo que ahorita nos preguntaba la señora, ya la estuvimos acompañando para ayudarla a redactar su pregunta de la mejor manera, para que podamos pues, responder cada una de ellas. Igualmente, a las personas que están en Facebook, recordarles que ahí hay un formulario para que nos dejen sus inquietudes. Y repito, algunas las vamos a responder aquí en vivo, porque son bastantes. Y las demás, todas ellas se van a responder de manera o con el correo electrónico o con el teléfono, se les va a diligenciar, se les va a gestionar, se van a responder cada una de ellas. Las que están en el formulario en Facebook y las que están en el formulario físico, todas se van a responder. Y las que nos hagan acá en vivo, daremos paso a algunas, y las que hagan en Facebook, daremos paso a algunas. Pero la garantía está en las del formulario. Y las que se dejen consignadas en el formato, el equipo de trabajo se va a tomar el tiempo para responder cada una de ellas. Para finalizar las intervenciones, vamos a invitar al subgerente técnico operativo, Germán Orlando Huertas Balaguer, y luego iremos con la sección de preguntas y respuestas. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a toda la audiencia que a esta hora nos escucha en el municipio de Facatativá. Quiero darle un saludo también muy especial a todos mis fontaneros, a todo el equipo de técnica operativa, al doctor Freddy Gómez y a todos mis compañeros subgerentes. Esperamos que a través de estas intervenciones puedan conocer un poco más del trabajo que se realiza de parte de la empresa Aguas de Facatativá, una empresa al servicio de los facatativeños y que cada día está en aras de prestar un mejor servicio a nuestra comunidad. Primero que todo, pues, le damos gracias a Dios por estar aquí, en este lugar, y sabemos que son muchos los temas, las inquietudes, las necesidades que existen
en nuestro municipio. Y claro que estamos aquí como servidores públicos, como servidores de la comunidad, para poder resolver algunas aquí en este lugar y otras que trataremos por medios escritos de entregarlas. Quiero también agradecer al colegio que se encuentra en este lugar. Quiero hacer una pregunta a los jóvenes que están aquí, a ver cuál se la gana. ¿Cuándo celebramos el Día del Agua? ¿Cuándo? El próximo 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua, ¿no? ¿Dónde está el profesor? De pronto la profe, mire, está ahí corchados. Y el 25 vamos a hacerlo por parte de la administración municipal. ¿Listo? 22 se celebra el Día Internacional del Agua, pero el 25 lo vamos a realizar por parte de la administración municipal. ¿Listo? Entonces, esperamos también el acompañamiento de todos los colegios en esta actividad, que es algo muy importante para resaltar lo que el agua es para nosotros, agua como vida, como precursor de la vida. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar un pequeño recuento de las acciones realizadas por la Subgerencia Técnica Operativa. En algunos medios había podido dar algunas de las explicaciones de lo que voy a mencionar ahora, pero también es importante resaltar que tal vez son 1000 problemas o 1000 necesidades las que tenemos en el municipio, y son muchos los esfuerzos, a veces pocos los recursos que tenemos para poder realizarlas. Así que hemos determinado realizarlas no solamente con los recursos de la empresa, de la alcaldía, sino también poder salir a gestionar los recursos a nivel departamental y a nivel nacional. Y creo que hasta el momento hemos logrado ciertos avances y esperamos en los próximos meses seguir dando resultados en esta gestión de los proyectos y de las acciones que se realizan diariamente en la empresa Aguas de Facatativá. Uno de los primeros aspectos que queremos mencionar es el proyecto macro que tenemos para nuestro municipio, que es el proyecto de la optimización de la planta de tratamiento de agua residual Santa Marta del municipio de Facatativá. Es un proyecto que actualmente está por un valor de 100 mil millones de pesos, que ya tiene los recursos asignados por el COMPES, por la Nación, y que actualmente está ya en una ruta de estructuración y asignación de recursos por parte del Departamento Nacional de Planeación, ya con la aprobación, viabilización por parte del Ministerio de Vivienda, que ya nos autorizó, ya nos dijo el proyecto es viable y ahora se le puede asignar los recursos. Entonces este proyecto, como lo tenemos aquí, es un proyecto de 104 mil millones de pesos. Es un proyecto que en este momento está garantizado sus recursos y que esperamos terminar la etapa definitiva, que es la asignación con el DNP. No ha sido un proceso fácil, es un proceso que ya llevamos casi 7 meses en el desarrollo de este proyecto, que ha tenido la mejor voluntad por parte de la administración, la confianza por parte del señor alcalde para poder realizar toda esta gestión, y creo que la llevamos bien, creo que la llevamos en un porcentaje muy grande, y creo, sin temor a equivocarme, creo que es el segundo proyecto más grande que se desarrollaría en el país, y uno lo tenemos aquí en Cundinamarca, en el municipio de Facatativá. Entonces creo que es un gran logro, creo que es un gran trabajo, y bueno, confiando en Dios, tendremos ese proyecto, un proyecto que nos ayudaría a descontaminar nuestras fuentes hídricas. Es un proyecto que también financieramente ayudaría a la empresa, porque ya no pagaríamos tasas retributivas en el porcentaje que le estamos cancelando en este momento a la CAR. Es un proyecto que mejoraría las condiciones para el municipio en lo referente al servicio de alcantarillado,
Y creo que también es una gran apuesta del señor gobernador Nicolás García y de muchas personas más que están apoyando este proyecto. Siguiente. El segundo proyecto, que también hablamos con resultados de parte de la empresa Aguas de Facatativá, es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector de Cartagenita. Son los dos proyectos macro que en este momento se están desarrollando en el municipio. Esta planta de tratamiento ya prácticamente va en un 53% de avance en sus obras civiles y en este momento se cuenta suspendida porque necesitamos realizar una adición de recursos por 2.800 millones de pesos. Esta tarea, gracias a la confianza del señor alcalde, la logramos hacer con el doctor Freddy Gómez en Empresas Públicas de Cundinamarca y ya la aprobaron, esa plata ya está en caja, ya el proyecto tiene un cierre financiero y vamos a tener planta para el sector de Cartagenita al finalizar este año, 2022. Entonces este es también un hecho concreto, una acción concreta, un resultado del trabajo que hemos hecho durante estos 8 meses. Entonces esta planta en su primera fase va a tener un tratamiento de 53 litros por segundo y en su fase definitiva de 92 litros por segundo, que nos va a ayudar a resolver en gran parte también esa problemática ambiental que existe en este sector. Siguiente. Hemos realizado también aquí algunas actividades con nuestros recursos, como ha sido la reposición de redes, que encontramos que en muchos sectores del municipio en ocasiones llega el agua con cierta coloración, con cierta turbiedad, y precisamente esto es parte de esas acciones. Comenzar a cambiar las tuberías que durante mucho tiempo los amigos comunales, los vecinos se reunían e instalaban esas tuberías con sus recursos, y que a medida de que el municipio fue creciendo, pues obviamente que las necesidades crecieron, las tuberías ya no eran las mismas, los diámetros aumentaron y un sinnúmero de cosas que la empresa ha comenzado a realizar. Y también con los resultados que se entreguen del plan maestro, vamos a comenzar a hacer otras acciones de reposición de redes, de mejoramiento de la calidad del agua, porque pues no es un secreto, o sea, el municipio tiene un sistema que ya tiene bastante tiempo, las tuberías son bastante, ya tienen bastante uso. Entonces, ya como que nos hemos focalizado para comenzar a reponer. Algo que logramos realizar fue esto en el sector de Santa Rita, fueron 120 metros lineales que se llegó de reposición y otros tantos que se realizaron en diferentes sectores del municipio. Queremos, este año ya tenemos programado y proyectado con recursos de la empresa realizar más cambios de tuberías y vamos a encontrar los resultados de que ya esa biopelícula, de esa turbiedad que llega a veces en el agua, que siempre tenemos ese problema, pues ya van a mejorar. ¿Por qué lo hicimos en el sector de Santa Rita? Porque primero que todo tenían unas deficiencias bastante grandes, era una molestia impresionante, pero también este sector, esta red, es la red que conduce el agua desde el pozo de Eudoro Aponte hasta la planta Gatillo. Y es uno de los resultados también que ha tenido esta administración con un pozo nuevo que a boca de pozo tiene 100 litros por segundo. Pero cuando llegaba a la planta Gatillo solamente llegaban 35 litros por segundo. Entonces, pues ¿qué pasaba? ¿Para dónde se estaba yendo el agua? Entonces comenzamos a realizar este tipo de acciones, de cambio, de modificaciones. En este momento ya con las acciones que hemos realizado tenemos 67 litros por segundo ya en la planta Gatillo y con otras actividades que tenemos para este año esperamos llegar a por lo menos unos 80 litros por segundo en la planta Gatillo, porque hay que tener en cuenta las pérdidas hidráulicas que se tienen por las tuberías y por las presiones, ¿verdad? Pero son actividades que estamos haciendo para el mejoramiento en la prestación del servicio. Siguiente. Una de las tareas que, como les digo, hay mil problemas,
pero tratamos de centralizar en lo que podemos, en las acciones concretas. Dentro de esto, creamos en la sugerencia técnica operativa el área o la división de prefabricados en concreto. Como teníamos una problemática que se nos estaban partiendo las tapas y también algo que totalmente nos hemos encontrado es el robo de las tapas, el robo de las rejillas, pues dijimos, venga, quitémosle en cierta medida esa minita o esa cosita que se, para las mentes maquiavélicas que se nos están robando esas cosas, y hagamos algo nuevo, hagamos algo diferente. Y entonces con nuestros fontaneros logramos realizar e implementar esta nueva metodología con tapas, con rejillas, que estamos haciendo nosotros mismos, estamos fabricándola nosotros mismos, y créame que bajó totalmente esta problemática. O sea, ya no tienen que robar, ahora están robando los medidores, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Aquí podemos ver nuestras rejillas fabricadas por nosotros, y yo pienso que ha sido una de las tareas que ha tenido mejores resultados. La comunidad nos llama, la comunidad nos dice, mire, se robaron tal tapa, se partió tal tapa, está pasando. Y créanme que lo antes posible estamos dando la respuesta. Es más, en ocasiones estamos dando respuesta a tapas que son de las empresas de telefonía. ¿Por qué? Porque es que nosotros sí somos una empresa del municipio y pues nosotros sí tenemos la visión y esa sensibilidad de que somos parte del municipio. Entonces nosotros vamos y les ayudamos a ellos, colocamos por lo menos una señalización y pues damos respuesta de forma inmediata. ¿Qué pasa en algunas ocasiones? Que hay unas tapas que son muy viejas, muy muy viejas, entonces tienen unas medidas diferentes. Porque a veces dicen, venga, pero es que esta tapa sí lleva tanto tiempo. Pero lo que pasa es que son medidas especiales que llevan una fabricación y un tiempo de fraguado del concreto que nos demora un poquito más. Pero creo que esto, la comunidad ha sido clara en darnos sus apreciaciones de que esto ha sido una actividad y una respuesta oportuna a las necesidades de las personas en el municipio. El año pasado reemplazamos 110 tapas de sumideros y ya tenemos 40 en stock para poder seguir brindando esta solución en nuestro municipio. Adicional a que se instalan las tapas, también se hace la limpieza con los vehículos de Vactor, porque pues nada sacaríamos simplemente vaya e instale la tapa, no, también se hace un proceso de limpieza con nuestros equipos de Vactor. El año pasado tuvimos la oportunidad como empresa del municipio de apoyar a los centros poblados, a las veredas, a los acueductos veredales, con un convenio que realizó el señor alcalde, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con la empresa Aguas de Facatativá, y nos dio la posibilidad de ir a prestar ese servicio, porque nuestra área de prestación de servicio pues solamente es el área urbana, pero mediante este convenio tuvimos la posibilidad de ir a todos estos centros poblados y brindar soluciones directas a los habitantes del municipio que por mucho tiempo, tal vez en algunos sectores no les habían prestado este servicio, tenían que ir a realizar contrataciones con particulares, y un servicio de Vactor pues es un servicio muy costoso que a veces las comunidades no tenían cómo realizarlo. Entonces el señor alcalde con el doctor Freddy, el gerente de la empresa, establecieron este convenio y se logró, créame que fue algo impresionante. Superamos las expectativas en ese convenio, es más, algunos no solamente se pasó una vez, se pasó dos veces por allá. Se les hizo un trabajo impresionante con todo nuestro equipo de fontanería. De aquí, de esta tarea surgió algo muy bonito que nosotros llamamos el Vactor a mi vereda, porque comenzamos a llevarlo en ciertos días específicos, que eran los días jueves y algunos días viernes, llevamos esos Vactor a cada una de las veredas, y fue algo muy bonito porque la gente ya sabía, esperaba el Vactor, esperaba a los fontaneros de la empresa llegar a tener soluciones directas. De igual manera, también creamos otra estrategia que se llamó, o que se llama en este momento, el Vactor a mi barrio, ¿verdad?
que también está dentro de las labores preventivas que están dentro de nuestro manual de calidad. Y también ha sido algo especial porque los presidentes de junta saben en qué momento va a ir el Bactor a realizar las actividades en sus barrios. Entonces, las personas llaman y en esos dos días o tres días que están allá, pues se realizan muchas actividades y soluciones directas. También nos hemos adelantado el año pasado a las actividades de limpieza con los equipos de Bactor en todo el borde sur, que es el sector del municipio que más afectación tiene en las épocas de altas precipitaciones. Entonces, logramos ver en el mes de noviembre que existió una temporada de altas precipitaciones, que no existieron inundaciones porque nos adelantamos un poco a esas eventualidades, limpiando sumideros, limpiando redes, y lo mismo podemos observar en días anteriores donde las precipitaciones fueron altísimas, superaron los niveles, y aunque en algunos sectores trató de subir el nivel, definitivamente por las actividades de limpieza, creo que contrarrestamos esto como medida de mitigación en el municipio. Entonces, los equipos de Bactor, otra cosa también, el año pasado, cuando yo llegué a la empresa, pues estos equipos estaban varados, estaban allá sin operatividad, y afortunadamente logramos ponerlos en funcionamiento, logramos habilitar los dos equipos de Bactor y otra parte de la maquinaria, y pues esto ha mejorado la operatividad sin lugar a duda en todo el municipio. Siguiente. Este proyecto, uno de los proyectos que también estamos realizando con la Gobernación de Cundinamarca, es la construcción de los colectores matrices en el sector de Cartagenita. Estos colectores ya se finalizó la obra civil. Aquí donde podemos ver en la diapositiva, todo esto ya está con pavimento rígido en concreto, que fue uno de los logros que también tuvimos, y son acciones reales, acciones concretas, resultados claros, con la confianza del doctor Freddy, del señor alcalde, porque era un contrato que inicialmente estaba suspendido. Lo pusimos a andar, pero no solamente lo pusimos a andar, sino que le ubicamos recursos adicionales por parte del departamento por 900 millones de pesos para poder terminar las obras con concreto rígido, con las conexiones nuevas, domiciliarias, y pues estamos pendientes de terminar el proyecto para que se puedan mitigar 5 de los 6 vertimientos que existen en el sector, y de esta forma también mejorar las condiciones ambientales y de conducción del agua residual que llega a este sector. Hay otras cosas que quedarían pendientes. En la cuadra posterior se dejó el acabado en recebo, esperamos que ya con la intervención de la alcaldía, con la Secretaría de Obras Públicas y también pues con las directrices que nos den de Regiotrán, se puede hacer algún tipo de intervención y terminar el pavimento en ese sector, pero eso ya es parte de otro contrato, otra contratación que se realizará en este sector. Pero créame que estos 900 millones de pesos también es otra plática que se pudo traer del departamento, y pues es plática que no estaba ahí, y afortunadamente la tenemos para hacer unas obras con toda la calidad posible. Siguiente. Hay un tema pues que estamos trabajando, es uno de los temas más álgidos que existen de parte de esta secretaría, que es la consultoría del plan maestro. En este momento está suspendido ese contrato porque está en evaluación de los productos. Como lo mencionaba el ingeniero Agustín, es un proyecto que tiene 10 subproyectos de agua potable y 6 proyectos de alcantarillado. Están en una etapa técnica del 70%, creería yo, están en evaluación por parte de la Interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca, y pues en este momento esperamos tener los resultados para poder esos proyectos llevarlos a la ventanilla de viabilización de proyectos departamental o al Ministerio de Vivienda para que sean apropiados esos recursos. Son proyectos por casi 100 mil millones de pesos también, el total de los proyectos. Esperamos haber
a cuáles de ellos podemos apuntarle, a cuáles de ellos en realidad podremos sacarlos durante esta vigencia de la facultativa correcta. Esperamos que sean todos, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde nos llega el aliento, hasta dónde llegan los recursos, porque ustedes saben que apenas pase ley de garantías, pues también vamos a tener que ya tener esos proyectos para que sean asignados y sean enviados los convenios a la empresa Aguas de Facatativá o al municipio. Entonces es una tarea ardua que se ha hecho aquí con el doctor Freddy, que nos ha dado toda esa confianza, y creo que también pues esperamos que estos proyectos van a tener y mejorar las condiciones de prestación del servicio en el municipio de Facatativá. Hay proyectos de captación, hay proyectos de tratamiento de agua, hay proyectos de mejoramiento de redes, hay proyectos de almacenamiento. También tenemos otros proyectos que con el ingeniero Agustín, el doctor Frey, estamos haciendo y estructurando para nosotros mismos poderlo llevar a esa viabilización. Entonces creo que vamos por un buen camino. No es fácil este tema de la gestión del proyecto, no es fácil de la estructuración del proyecto, no es fácil, pero bueno, esperamos entregar los mejores resultados. Ya hemos entregado dos de los que nos propusimos, Cartagenita y el colector fase 2, ahí vamos con la Petar de Santa Marta y todos estos proyectos que también son de alta envergadura por el monto que tiene cada uno de ellos. Aquí tenemos algunas de las acciones concretas que hemos realizado, como ha sido el mantenimiento de nuestras plantas. También encontramos unas estructuras que les hacía falta mantenimiento. También era parte de por qué la agüita nos estaba llegando a nuestras casas con esa biopelícula, llegaba con esa coloración. Pues obviamente que si hace más de 5 años de pronto no se tenían estos procesos de mantenimiento, de cambio de los lechos filtrantes, pues obviamente que el agua no iba a salir de las mejores calidades. Aunque todo el equipo, digamos, y los exámenes y los análisis de laboratorios, todo eso nos muestran, digamos, unas condiciones a la salida del proceso con la mejor calidad, era necesario mejorar, ajustar esos procesos unitarios. Entonces, gracias al apoyo del doctor Freddy, nos asignaron estos recursos. Aquí en este proyecto se logró reducir en un 60% el volumen de agua de los retrolavados de los filtros, porque los filtros se saturan y entonces hay necesidad de lavarlos, pero ahora ya no lo lavamos tanto porque no se saturan, porque hay un buen filtrado. Entonces esta actividad se logró hacer para la planta Gatillo el año pasado. En este momento ya lo estamos desarrollando para la planta Guapucha también, porque nos funcionó. Uno dice a veces, cuando algo me sale bien, lo replico, ¿verdad? Y nos funcionó aquí, ya lo replicamos a la planta Gatillo, a la planta Guapucha. Entonces, es un proceso que mejora las condiciones de calidad del agua para nuestros habitantes. Bueno, aquí pues hay como un cuadro de todos los proyectos, pero si quieres, atrás, dale atrás. ¿O los nombramos? ¿Nombramos los proyectos? No, eso no. Si quieres, sigue. Quiero pues decirles como de manera general, ¿no?, de lo que se ha podido realizar, de las acciones puntuales que se pueden realizar. Estamos dispuestos pues a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan para poderlas resolver. Pienso que una de las preguntas que nos hacían era lo del plan maestro. Creo que el ingeniero Agustín y mi persona pudimos decir en qué va ese proyecto del plan maestro. Es un proyecto que ha tenido muchas trabas, pero creo que esperamos los resultados de ello. Yo le he puesto toda la confianza a que vamos a salir a algún lado con ese proyecto, y no solo salir a algún lado, sino salir con resultados, que es como la directriz. Son los recursos del municipio, son los recursos que están en el plan departamental de aguas para el municipio, y creo que lo hemos llevado de la mejor forma. No sé si pues ahorita ya tengamos la tanda de preguntas, pero para finalizar pues quiero decirles que la empresa Aguas de Facatativá en este momento pues tiene la capacidad de prestar el servicio a los usuarios que en este momento tenemos, que estamos mejorando
en las condiciones de calidad, de continuidad. Todavía no, que todavía no vengan las piedras, todavía. Que en este momento nosotros ya tenemos avalado por parte de la gerencia, por parte del señor alcalde, como el plan de trabajo que nos queda durante estos ya prácticamente año y medio. Creo que uno de los objetivos también es dejar cosas para las administraciones venideras, porque no es una administración, sino es un municipio el que necesita todos los temas de agua potable y saneamiento básico, y que consideramos que se ha realizado de una manera técnica, consciente de los recursos, consciente de dónde van a venir los dineros, ¿verdad? El presupuesto de la empresa creo que pues es muy ajustado, pero por eso hay otras entidades que también nos pueden ayudar. Y allá hemos tocado la puerta, allá hemos ido con nuestros proyectos y creo que lo hemos logrado, doctor, creo que hemos logrado bastantes avances. Claro está, y como les dije al inicio de mi intervención, el municipio tiene 1000 problemas en agua potable y saneamiento básico. Creo que hemos resuelto 10, todavía nos faltan 990 por solucionar. Y estamos trabajando para ello, estamos trabajando por la comunidad del municipio de Facatativá. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga, y estamos para su servicio. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, vamos a proceder al espacio de preguntas. Les recuerdo, uno, las preguntas deben ser consignadas en los formatos. Dos, todas las preguntas serán respondidas. Pero vamos a tomarnos el espacio para responder unas acá en el recinto. A las personas que están en la transmisión en Facebook, les recuerdo que las preguntas deben hacerse por el formulario, sin embargo, vamos a responder una de ellas. Entonces yo pregunto y les voy a invitar a que tomemos con ese micrófono, que está acá, en la piaña, y con ese vamos a responder. Profesor. ¿Me permite si lo interrumpo para que nos cuente lo mismo por micrófono, para que vamos a escucharlos mejor? Yo sé que es un tema informativo, pero para que nos podamos comunicar de la mejor manera, agradeciéndole su presencia y su compromiso y la labor pedagógica que está haciendo, profe. Sí, les queremos agradecer primero por un espacio que en aula hemos visto y que tiene que ver con esta rendición de cuentas. A propósito de lo que significa, la primera de ellas, y estoy retomando la de cada uno de mis estudiantes, a ver si la empresa de aguas públicas, ellos me preguntaron, no supe darle la respuesta, ¿es pública o es una empresa privada? Voy a hacer el kit de preguntas expresamente. Un estudiante, específicamente el candidato a Contraloría Estudiantil, nos preguntaba a propósito de esos recursos que tienen que ver, creo que parte de la respuesta la daba el ingeniero Muñoz, con respecto a esas aguas residuales que de cada una de nuestras casas van saliendo, pero que pues ellos inclusive no saben hacia dónde son depositadas. Con respecto a la pregunta que le hacía uno de los expositores hace un momentico, claro que ellos tienen muy, a pesar de no recordar la fecha, creo que el desfase fue de 2 días, pero tienen muy claro que está formando conciencia, porque finalmente toda esta parte del recurso racional del agua se hace y lo hacen los maestros. Pero ahora al final, al último de los expositores, lo oíamos hablar de recursos y surgía una pregunta que a nosotros, los que hacemos parte de los movimientos sindicales de nuestro país, nos aqueja y tiene que ver con el sistema general de participación. El manejo de aguas, inclusive ese recurso de aguas residuales y en general todo lo que corresponde, sí parte de un dinero y, como su nombre lo dice, sistema general de participación, que año tras año se ha ido reduciendo. El pensar inclusive que en municipios como el nuestro, como lo decía el presentador hace un momento, ni siquiera sabemos
exactamente de esas 10 dificultades o de esas 1000 dificultades se han resuelto 10. Saber que la necesidad de ese dinero, que seguramente no depende solamente de la administración municipal, sino de unos recursos. Sí. Queremos ser conscientes que en las escuelas se está formando no para esta, sino para futuras generaciones. Queremos ser conscientes que nuestro contralor estudiantil hizo un análisis de lo que se paga de agua en nuestros colegios, pero también llegaban las inquietudes, decisiones de cómo en Facatativá se crece, o más bien se autoriza las posibilidades de nuevas construcciones, sabiendo que el recurso hídrico, como lo decía de buena manera el ingeniero Muñoz, es solamente los de 250 pesos de esos 10 millones. ¿Por qué se sigue construyendo en Facatativá? Porque nosotros seguimos viendo que las licencias de construcción en un municipio donde, a pesar de haber, digamos que una planeación en esta parte, me preguntan los estudiantes, ¿cómo funcionan la recolección de aguas en empresas? Lo decimos con todo el cariño porque muchas de las madres de familia y padres de familia trabajan en empresas de flores. ¿Cómo se acopian o se recogen esas aguas? Y finalmente, ¿cómo esas aguas que salen de cada uno de nuestros hogares son vaciadas y vertidas en un ambiente sin afectar en forma progresiva lo nuestro? Y nos dicen con nombre propio. Hay una empresa, me la dijo un estudiante con nombre propio, Indalpe, ellos viven inclusive en la tribuna o en Los Manzanos, sienten un olor fétido y continuo, y dicen, de la quebrada San Rafael estamos también nosotros tomando el agua. Muchísimas gracias y quedamos sumamente agradecidos porque han tenido en cuenta los estudiantes que son la generación futura que les va a tocar vivir, ojalá no sea la dificultad de agua. Muchísimas gracias, profe. Ya estuvimos tomando nota de las preguntas. Profesor y alumnos, antes de ir con las preguntas, varias aclaraciones. Uno, recordar que el municipio somos todos y que todos somos actores. Que esas preguntas como ¿por qué se siguen dando licencias de construcción? Es algo que nos compete a todos. Algo que menciona el profe y es, somos conscientes de que el cuidado del agua no solo está en la empresa Aguas de Facatativá, sino que los alumnos tienen conciencia del cuidado y toman acciones desde su hogar para cuidar el agua. Pues así aplica para todo. Cuando hablamos de las licencias de construcción, la pregunta es, ¿qué acciones estamos tomando en nuestros hogares para que eso no pase? ¿Están ustedes participando en el Consejo de Juventudes, tal vez? ¿Están ustedes participando activamente en las rendiciones de cuentas, lo cual están haciendo y eso es un llamado a la conciencia? ¿Están proyectando cómo están participando en las juntas de acción comunal y cómo están participando en todos los mecanismos de participación ciudadana? Así como cuidamos el agua desde el hogar, así debemos cuidar los recursos del Estado y la participación comunitaria. No solamente es a través de las preguntas, sino de las acciones que cambiamos la realidad de nuestro municipio. Así es que la invitación es que eso que está cultivando el docente sea lo que hagamos todos en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestros colegios. Felicitarlos a ustedes, profe, y alumnos por estar involucrándose y felicitarlos aún más cuando tomamos acciones. Entonces, vamos a responder las preguntas que nos competen. Recuerden que por, digamos que idoneidad, el tema de licencias de construcciones, de obras públicas, de planeación, de urbanismo, y aquí estamos hablando de la empresa Aguas de Facatativá, la encargada de el agua, el acueducto y el alcantarillado. Es decir, que las licencias de construcción, planeación y urbanismo no competen a la empresa Aguas de Facatativá. Eso para nota aclaratoria. Vamos entonces con preguntas y respuestas. No sé si el gerente quiere hacer alguna aclaración con respecto a la del colegio. Bueno, primero que todo quiero agradecer al profesor, a las directivas del colegio, por la participación ya los estudiantes, en la medida en que este es un tema cuyas problemáticas y soluciones dependen de todos nosotros. Y ustedes como jóvenes, muchas gracias por asistir a este evento y sabemos que este evento queda grabado en ustedes
y ustedes son parte de la solución. Muchas gracias. Igualmente, para efectos de dar respuesta a las preguntas, ¿tú las tienes ya? Sí. Bueno, vamos a hacer, vamos a responder algunas preguntas acá por temas de tiempo. Vamos a continuación con la rendición de cuentas de desarrollo, así que vamos a tomar tan solo unas preguntas para responderlas en el recinto y, como lo he dicho reiterativamente, todas las preguntas serán respondidas en el correo, en los números que nos dejaron en los formatos. Pregunta Ángela Roy. Es que no entiendo bien la letra. Si entramos en un verano, el almacenamiento de agua, ¿por cuánto tiempo sostendría el abastecimiento? Bueno, es importante determinar que para las épocas de verano, las épocas en las cuales, digamos, los niveles de agua disminuyen en las fuentes hídricas que pues llenan los embalses de agua, después de que esto pasa, después de que el agua comienza a disminuir de las fuentes superficiales, pues nosotros tenemos la siguiente medida, que son los pozos profundos. Entonces, ya cuando por lo menos en el embalse Santa Marta, en los embalses de Gatillo, comienza a disminuir ese proceso, que prácticamente puede ir prácticamente un mes, en una extrema sequía, en un mes prácticamente nosotros tendríamos ya descenso de niveles, pues tendríamos que comenzar prenderíamos nuestros pozos y comenzaríamos a ir paulatinamente en el desarrollo de ese abastecimiento. La última medida que se tiene después de que se prenden todos los pozos, de que ya no hay agua en los embalses, se prenden todos los pozos, pues es también traer el agua desde el embalse de Mansilla, 300.000 metros cúbicos que están allí almacenados, y pues que es como la medida extrema, que fue prácticamente algo que se tuvo que realizar en la sequía anterior. Entonces, la pregunta es, digamos, los embalses, depende el consumo que se tenga, si claro. en un mes, en un extremo, hasta en 20 días podríamos estar, digamos, con esos embalses. Yo me voy a tomar ahí la palabra. Imaginen que en sus casas tienen un tanque y en su casa son 5 personas. La pregunta es, ¿cuánto les dura ese tanque de agua? Depende de cuánto usen, cómo lo racionen. Entonces aquí tenemos un dato que nos acaban de dar y es la capacidad que tenemos, pero ahí vuelvo a hacer el llamado, en época de verano también depende de las acciones que tengamos. Y ahí voy a complementar con, ahí cuando tenemos emergencias se hacen restricciones a lavaderos de autos y se hace mucho control en el uso del agua en facultativa, pero sigo dándole paso a nuestro equipo. Gracias, Camilo. Pues nosotros tenemos que saber que eso se llama un balance hídrico, ¿cierto?, en el cual estamos nosotros inmersos en el municipio. Hay situaciones en las cuales no podemos nosotros llegar a determinar la rata de crecimiento de la población, ¿cierto?, sino está ahí. Necesitamos nosotros también garantizar que la gente tenga vivienda, pues no podemos tampoco negársela. Pero sí tenemos que estar enmarcados en una política de una utilización racional del agua. O sea, nosotros hemos llamado eso como un manejo integral del recurso hídrico. Yo, estando de profesor en la universidad, alguna vez hicimos con los muchachos un ejercicio y era saber del 100% de agua que ingresa a nuestra vivienda cuánta agua realmente debería irse a aguas residuales, y en ese momento nosotros vimos que más del 50% del agua podría llegar a ser reutilizada, Camilo. O sea, podría llegar a ser reutilizada el agua de la lavadora, podría llegar a ser reutilizada el agua del lavamanos, podría llegar a ser reutilizada el agua de la ducha si nos bañamos todos los días. Sí. Entonces, son caudales de agua que podríamos nosotros estarlas devolviendo sin mayor problema. Perfecto. Digo yo, en mi formación profesional y personal, debería, sí, los próximos proyectos estar enmarcados en una política en la cual se garantice una recuperación de aguas grises. Entonces, no es que tengamos 100 litros para seguirle dando 100 litros a cada vivienda, sino que cada familia diga, no necesito 100, voy a necesitar solo 50, porque tengo una reutilización de agua, así sea en el sanitario. Bueno, ahí recuerden que también se han hecho campañas de incentivo para las personas que hacen el uso racional del agua, y de eso se trata la facatativa correcta.
que todos nos involucremos y que haya una corresponsabilidad en el cuidado del agua, no solamente quien la administra para todos los municipios, sino en sus casas cómo se administra. Continuamos con las preguntas. Pregunta Raúl Pardo. ¿Existe veedor de servicios públicos? ¿Está aquí o cómo se llama? ¿Se invitó? Gracias, Camila. Existe la figura, se llama es vocal de control de los servicios públicos. Nuestro vocal de control de los servicios públicos es el señor Pablo Díaz. Él hace parte de la junta directiva de la empresa y fue informado de esta rendición de cuentas, sin embargo, pues no se encuentra en el recinto. Pero para que tenga, digamos, el conocimiento del nombre y que nuestro vocal de control de servicios públicos hace parte de nuestra junta directiva y participa en cada una de las sesiones de la junta. También, digamos, aprovechar frente a algunas inquietudes que hablaban de las acciones que ha tomado la empresa frente al derrame de hidrocarburos que sucedió en el año pasado, informarles que en la empresa se ha venido realizando una evaluación de los perjuicios que sufrió la empresa, haciendo una valoración económica también para poder iniciar las acciones legales a que haya lugar, que se viene analizando también por, como lo mencioné, asesores jurídicos externos y la misma sugerencia jurídica, y pues informarles que nos encontramos dentro del término legal para iniciar acciones que se llevarán a cabo de acuerdo a los análisis que tengamos en el transcurso de este primer semestre del año. Entonces la empresa sí va a tomar acciones y estamos en el análisis de ellas. Finalmente también mencionar que nos han preguntado frente a la limpieza de zonas hídricas, de acuíferos. Fueron varias preguntas que miramos que no se van a leer, pero varias personas nos han preguntado. Es importante mencionarles que esta labor de limpieza de los acuíferos y de las fuentes hídricas del municipio es una labor transversal con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, con la Corporación Autónoma Regional y la empresa. Por lo tanto, los cronogramas de limpieza se hacen de forma transversal en concurso con todas estas entidades. La empresa tiene una responsabilidad ambiental, si la tenemos, y por eso contamos con un área que se dedica a este mantenimiento y a esta limpieza de las cuencas, pero su realización es de forma transversal. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estábamos dando respuesta a la pregunta puntual y estábamos contextualizando, ya te llevo el micrófono, algunas de las preguntas que nos hicieron en Facebook. Recordarles también algunas inquietudes que nos dejaron en Facebook en casos de facturación. Recordemos que ahí hay temas muy puntuales, no podemos generalizar. Y si alguno de ustedes tiene casos de facturación, alguna variación en la facturación, siempre la invitación es que se acerquen a la empresa Aguas de Facatativá, a cualquiera de sus oficinas, para revisar el caso puntual. Allí se brinda toda la asesoría. Le acercamos el micrófono a la señora. Mientras tanto, yo pregunto acá, Leo de Mesías Sanabria. ¿Cuál es el estado financiero en este momento de la empresa para su proyección? Y ahí les agradezco que manejemos los tiempos. Buenos días. Mi nombre es Flor Morales, soy la presidenta del barrio San Rafael. Yo pasé algunas preguntas y solicito que por favor me las conteste como derecho de petición. Las necesito por escrito. Una cosita que quería hacer es que allá en el barrio San Rafael, en el 2018, se aprobó un colector de aguas lluvias. En varias ocasiones, yo he estado en varios eventos de estos y en ningún momento me han puesto cuidado. Entonces, allá han habido dos inundaciones frente a Raza, porque todas las aguas lluvias de la parte alta de los chicos están bajando a ese lado y no da abasto pues a esa retención de agua lluvia. Yo sí quisiera que me contestaran por escrito y ahorita el señor gerente me contestara cuándo van a hacer ese proyecto, porque ya está aprobado. Vale, gracias. Bueno, una cosa es, lo otro es que Te pediría que nos dejaras con una pregunta por sí, espacio de tiempo. Pero es que su merced sí me interrumpe y uno lo va a interrumpir a usted, ¿no? Entonces, ¿me pueden contestar al menos dos preguntas que lo va a hacer? Listo, dos. Vale. Ok. Vale. Te agradecemos. Es en cuanto a los pozos de aguas profundas. Siempre que hay un verano, y ustedes lo están diciendo ahorita, tenemos 7 pozos, pero cuando hay verano, siempre resulta trabajando solamente 1 o 2 pozos. Pregunto yo, ¿en este momento ustedes les han hecho mantenimiento a esos pozos?
porque estamos en verano, sí, pero hay que tenerlos activos. Entonces yo sí, pues estoy un poco preocupada por eso y ojalá pues me contesten las dos preguntas porque no se puede. Perfecto. Muy amable, muchísimas gracias. Como lo he dicho reiteradamente en varias ocasiones, todas las preguntas que se dejaron en los formatos van a ser contestadas. Como derecho de petición, claro que sí, estamos para eso. Ya están tomando aquí los apuntes de las respuestas. Sí, sí. Alguna de ellas también contestamos, sí, de alguna manera. Adelante. Bueno, en cuanto a nuestra presidenta, tendríamos que revisar efectivamente el proyecto que usted tiene. La invito para que pase a la sugerencia técnica operativa el día viernes y lo revisamos directamente los dos. Si quiere, le parece por ahí a las 9 de la mañana, pasa y revisamos ese proyecto. ¿O la otra semana? Listo, presidenta, ya la espero. Y lo siguiente, la siguiente inquietud, no tenga preocupación, porque nosotros el año pasado, me faltó nombrarlo, realizamos el mantenimiento a todos nuestros pozos profundos. Es más, los rehabilitamos porque habían algunos de ellos que no tenían equipos de bombeo. Entonces, en este momento, actualmente, todos los pozos profundos están habilitados. Están, no puedo decir que cero kilómetros porque ya tienen mucha edad algunos de funcionamiento, pero en sus componentes mecánicos, eléctricos, de bombeo, están habilitados, están con mantenimiento preventivo de sus estructuras y hay algunos que inclusive en estos días los hemos estado alternando y puesto a funcionar porque, como la comunidad sabe, cuando vienen esas fuertes lluvias en la parte alta, pues claro que el agua cuando llega a los embalses llega rebotada, por decirlo de alguna forma, y obviamente que esa agua pues no es la mejor para que entre a los filtros, a los sedimentadores. Entonces, ¿qué hemos hecho? Prender los pozos. Hemos prendido Deudoro, los San Rafaeles, los dos pozos de la Guapucha los tenemos habilitados. Entonces, créame que no se preocupe y también digo a la comunidad, no tengamos preocupación de que los pozos no estén funcionando. En este momento están funcionando, están con sus equipos de bombeo, algunos, eso sí puedo decirles, cero kilómetro porque se compraron esos equipos nuevos, bombas o motores o cables o tuberías, todo eso en este momento están habilitados. Pozo Guapucha, los dos pozos de Guapucha, los pozos San Rafael, el pozo de Mana Blanca, el pozo de Cartagenita, el pozo de Eudoro, como le digo. O sea, en este momento, full de pozos y nos estamos preparando para una posible sequía. También, como decía el ingeniero Agustín, el pozo Portal de María, de nosotros estamos estructurando el pozo de la reposición del pozo de San Rafael 2, que serían dos pozos adicionales que nosotros tendríamos en algún evento de sequía. Entonces, ahí vamos, presidenta, haciendo el trabajo, ¿vale? Y la espero entonces en la sugerencia técnica operativa la próxima semana, puede ser el día martes o el día jueves en la tarde, ¿vale? Muchas gracias. Recuerden que tenemos también una pendiente de cuál es el estado financiero en este momento de la empresa. Bueno, ante esta pregunta quiero hacerles saber a todos ustedes que mi preocupación cuando ingresé a la empresa era tener una realidad financiera de la empresa. En este momento tenemos unas cifras reales empleadas en nuestros estados financieros donde nos muestran la realidad. También hacerles saber que a través de las diferentes sugerencias y con el gerente y a través del alcalde, hemos tratado de traer recursos, de mejorar procesos, como en el mercadeo, la recuperación de cartera, también en la toma de lecturas, donde hemos venido adelantando cambio de medidores, donde la toma de lectura es una toma real, donde nos da mejoramiento en los ingresos, y como en la parte de sugerencia operativa, donde vienen ellos realizando una labor, donde se encuentran medidores trancados, medidores por cambio, ellos vienen adelantando un buen proceso. No es solamente el área financiera, sino también, como les dije anteriormente, la sugerencia jurídica nos viene apoyando también en muchos procesos.
Hemos sentado con el gerente, con diferentes proveedores, de diferentes contratistas, donde hemos tomado decisiones en bajar unos costos y eso nos está ayudando para tomar una mejor ingreso para atacar nuestras obligaciones que tenemos. En ese momento la empresa es sólida, en ese momento la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones y cada día mejorando más. Gracias. Muchísimas gracias. Pregunta aquí nuestra presidenta, ¿qué se está haciendo en cuanto al robo de medidores? Gracias, doctor Jorge. Señora presidenta, esa es una inquietud generalizada. Nosotros hemos venido recibiendo informe de parte de ciudadanos que nos manifiestan el robo de los micromedidores y la empresa tiene que intervenir para efectos de realizar las conexiones correspondientes. Este informe nosotros lo socializamos con la Secretaría de Gobierno, con el director de seguridad del municipio y adicionalmente con el comandante de policía, pues para efectos de que ellos inicien las investigaciones. Efectivamente, a la empresa se desplazaron ya funcionarios de la SIJIN y en este momento están en un proceso de investigación. Hasta aquí es la información que puedo dar, pero digamos, las entidades correspondientes del municipio que pueden hacer esas acciones policivas e investigativas las están realizando. Y nosotros como empresa no tenemos facultad policiva, pero sí nos encargamos de coordinar también y de impulsar ante esos entes las investigaciones correspondientes. Eso se está investigando en este momento. Bueno, muchísimas gracias, gerente. A las personas que están en nuestro Facebook, que nos están dejando comentarios y de pronto, si no le dimos respuesta en este recinto, que las dejen en el formulario para que todas las preguntas sean resueltas. Hacer una pregunta. Vamos con esta última pregunta y aquí cerraríamos. Regáleme un micrófono para nuestro invitado, para que también se escuche en redes. Perdón, antes de yo les pido el favor a la presidenta de la Junta de Acción Comunal y a todos los líderes que nos colaboren denunciando, porque es probable que en el sitio donde ustedes vivan sepan de pronto de quién está realizando este tipo de acciones. Por favor, para que hagan las denuncias correspondientes, porque creo que esto es una labor de todos. Y si están robando los medidores es porque alguien los está comprando y probablemente lo esté haciendo aquí directamente. Entonces, por favor, entre todos ejerzamos esa acción de vigilancia y de control y denunciando ante las autoridades policivas. Presidenta, para... Perfecto. Todo eso lo estamos dejando aquí consignado y para darle paso a los demás también, por favor, su pregunta. ¿Está encendido? Sí. ¿Sí? Sí. Muy buenas tardes para todos o muy buenos días. De antemano me hago presente siempre en el acueducto, me he hecho presente, llevo mucho tiempo siguiéndolos a través de mis cámaras y le agradezco al acueducto y a Catarilla de Facatativá. Muchas veces uno no hace sino llevar el problema, pero muchas veces hay que dar soluciones también, no llevar el problema, digamos, más allá. Yo llevo mucho tiempo
a través de mis cámaras, estando en todos los barrios, en cuanto al robo de tapas y en cuanto al robo de las tapas de los medidores. He grabado y los he enviado. ¿Y qué ha hecho el acueducto de Facatativá? Yo llamo y mucha gente de allá me conoce. Han colocado las tapas, pero no podemos tener a toda hora a la gente del acueducto estar cuidando las tapas. Debemos nosotros poner parte también de la solución, no es quejarnos, también dar solución. No nos podemos quejar y decir que es que están robando las tapas, no. Tratar de cuidar y mirar quién lo está haciendo e informar, como muchas veces lo he hecho yo. Yo donde paso, yo tomo la foto, envío, inmediatamente lo han hecho. Voy por el factor y lo han enviado. Hace poquito se robaron una tapa, perdón, un contador de lo que va a ser la Casa de la Cultura. Pasé yo, estaba ese día y al otro día ya no estaba. Inmediatamente informé, fui, tomé la foto y inmediatamente enviaron. Esa es la solución que uno debemos hacer como ciudadanos. Mirar dónde está el problema y enviar inmediatamente, ellos vienen. Lo he hecho porque tengo videos y han cambiado en el Copihue a mano de tapas que se han robado, y ahora el control que han hecho ellos de hacer unas tapas, lo que llaman rejillas de cemento y varilla, y lo han hecho muy bien. De antemano yo les agradezco a ellos. Mi pregunta, de antemano, ustedes, a través de la cultura de alcantarillado de Facatativá, ¿ustedes qué han pensado a futuro de la selva hacia arriba? Si de pronto han pensado hacer una represa para que agua, hasta tenga agua suficiente y poderles vender a otros municipios, porque sé que es una vereda plana y no sé antiguamente si tenían un proyecto para hacer un, digamos, un embalse. De antemano, esa es mi pregunta y les agradezco a la Cuota de Alcantarillado de Facatativá. Muchísimas gracias. Listo, con esta respuesta cerraríamos esta sección de preguntas. Gerente. Ah, bueno, perdón, sigue. Gracias, muy amable. Sí, señor. Cuando hablamos nosotros acerca del balance hídrico y lo que desde el banco de proyectos que tenemos nosotros en la empresa de aguas, pues hablábamos acerca de la cómo vamos a proyectar, ¿cierto?, nuestro municipio. En la disponibilidad de agua. Un proyecto es el embalse de la tribuna. Ese embalse está diseñado por Ingetec y es un embalse que se tuvo en cuenta en la estructuración del plan maestro de acueducto y alcantarillado. Entonces, técnicamente ya lo tenemos también pensado. Falta es pues los recursos, pero en esas estamos, sí, señor. Bueno, agradecerle, señora presidenta, le agradezco muchísimo. Eso es lo que hay que hacer, hay que venir, vincularse, asistir a las rendiciones de cuentas, poner las preguntas que tiene la comunidad, hablar por representar a las comunidades. Mediante sus preguntas, las que nos dejó escritas y las que nos hizo acá, tenemos la oportunidad de mostrar toda esa gestión que viene haciendo la empresa Aguas. Como ustedes lo mencionan, en sus preguntas están los dolores y las inquietudes de la comunidad y la empresa ha sido muy responsable en su actuar. En las rejillas, en los contadores, en el suministro y en la atención, en los pozos profundos, en el sistema financiero y como todos lo ven, pues en lo que hemos presentado en el día de hoy. Les agradecemos que revisen esta transmisión, que puedan hacer sus preguntas por medio de los formularios y así poderles dar una respuesta puntual, segura y acertada de cada una de ellas. Al equipo de Aguas de Facatativá, mil gracias. Recuerden a las personas que estamos en Facebook que en un momento comenzamos con la rendición de la segunda rendición de cuentas, para que no se desconecten, ya les vamos a dar paso, pero antes quiero darle un espacio a nuestro gerente para que nos para agradecer y que se despida. Bueno, primero que todo agradecerle a todo el equipo de prensa de la alcaldía, a todos los usuarios y a las personas que se han conectado vía internet, a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, al colegio que nos acompañó, porque este es un trabajo de todos. Como ustedes han visto, cada una de las sugerencias y de las áreas correspondientes ha venido realizando la labor para mejorar y optimizar cada día más los recursos que disponemos. De tal manera que ese es nuestro reto y en estos año y medio restante esperamos que se concreten los proyectos que aquí se han planteado. Seguiremos haciendo la gestión y estamos prestos para resolver cualquier inquietud. Muchas gracias a todos, muchas gracias Michael por todo el equipo periodístico, gracias a nuestro gerente en desarrollo también por la paciencia en el
en el manejo del tiempo, y estamos aquí pues también para acompañarlos. Muchas gracias a todos. Bueno, a las personas que están conectadas en nuestro Facebook, vamos a hacer un corte de 5 minutos, volvemos con la transmisión. La rendición de cuentas de desarrollo es igual de importante que esa rendición de cuentas, son recursos del municipio, es lo que está pasando con esta gran empresa de Facatativá, con la plaza de mercado, lo que se ha logrado en el 2021. Así que les pedimos que sigan atentos y que en un momento se conecten con nosotros. Facatativá correcta, un propósito común. Ya volvemos con ustedes. Listo, salimos de Facebook, mil gracias. Y continuamos con el desarrollo para que les queden las dos transmisiones aparte, mejor, por todo.